El grano de mostaza presenta Despierta del sueño, escrito por Kenneth Watnick y leído por Juan Miguel Díez. Dedicatoria. Por espacio de dos mil años, Jesús y María han sido símbolos del inmutable amor de Dios por sus hijos. Sabiendo que la separación fue sólo una diminuta idea loca, ellos fueron demostraciones perfectas en un mundo imperfecto, del amor, la gracia y la unidad del cielo. Su mensaje, vivido hace dos mil años y presentado ahora en un curso de milagros, nos ofrece una manera más rápida de retornar a Dios. Este libro se le dedica a la aceptación que el mundo muestre de este mensaje, presentado una vez más en este libro, con gratitud a Jesús y a María, quienes constituyen la amorosa manifestación del Espíritu Santo. Introducción a un curso de milagros Despierta del Sueño está basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Su propósito es doble, presentar el libro a aquellos que hace poco que lo conocen, así como proveerles a aquellos que ya son sus estudiantes otra lente a través del cual enfoquen y comprendan el sistema de pensamiento de un curso de milagros. Para aquellos que leen el curso por primera vez, comenzamos con una información breve en torno a su origen, naturaleza y sistema de pensamiento. ¿Cómo llegó un curso de milagros? Un curso de milagros fue el resultado de una empresa de conjunto de dos psicólogos, Helen Schuckman y William Tedford. Ellos eran, respectivamente, profesora adjunta y profesor titular de Psicología Médica en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, centro médico del Columbia Presbyterian en la ciudad de Nueva York. Bill llegó allí en el 1957 como director del Departamento de Psicología. A principios de 1958, contrató a Helen para que dirigiese un proyecto de investigación. Los primeros siete años de su relación fueron tensos, pues Helen y Bill eran tan diferentes como dos personas podían serlo, una situación exacerbada por la percepción compartida de que cada uno era la fuente de los problemas del otro. Mas, a pesar de la ambivalencia de su relación, en el nivel profesional trabajaban muy bien juntos. Además de las presiones corrientes de la academia, había problemas de moral en el departamento, los cuales requerían la atención y esfuerzos combinados de ellos dos. La psicología, al igual que en la mayoría de los centros médicos de esos días, era considerada como un departamento inferior a los más prestigiosos departamentos médicos. En la primavera de 1965 tuvo lugar un viraje decisivo. Precisamente antes de salir hacia una reunión interdisciplinaria regular en otro centro médico en la ciudad, Bill hizo algo muy poco característico de él. Pronunció un largo y apasionado discurso para Helen, cuya esencia era que él había estado pensando seriamente en la relación de ellos y en las relaciones dentro del centro médico. Concluyó que tenía que haber una manera mejor de relacionarse con los demás que no fuese con la agresión, la competencia y el juicio tan típicamente característicos de sus interacciones. Igualmente poco característica fue la respuesta de Helen. Ella estuvo de acuerdo con él. Sin conocer cuál era esta manera mejor, no obstante se comprometió a unirse a Bill en tratar de encontrarla. Podríamos decir que en ese instante de unión, lo que posteriormente un curso de milagros llamaría un instante santo, nació un curso de milagros. Aun cuando pasaría un periodo de varios meses antes de que comenzase a escribirse. Esta empresa de conjunto de dos antagonistas, la cual cambiaría la percepción de cada uno del odio al perdón, de intereses separados a un interés compartido, es un ejemplo radiante del milagro. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Texto. Capítulo 26, sección 9, párrafo 6, frase 1. De ese modo podemos ver cómo el curso, desde el comienzo, mantuvo una consistencia al ejemplificar lo que enseñaría. Era como si Helen hubiese estado esperando que Bill formulase su pregunta, pues ésta desató una serie de acontecimientos internos: sueños, visiones, experiencias psíquicas las cuales se prolongaron hasta el otoño de 1965. Estos eran totalmente inesperados, puesto que Helen se había definido firmemente como una psicóloga investigadora, dedicada a la verdad empírica, práctica, la cual ella percibía que era el campo adecuado del científico. Así pues, no había cabida dentro de este papel para lo que ella consideraba como pensamiento flojo o confuso el cual incluía ciertamente las experiencias psíquicas y religiosas que ahora le estaban ocurriendo a ella regularmente. Bill, quien era el confidente de Helen, a su esposo Luis le disgustaban estas experiencias, igualmente había compartido la falta de interés de Helen en estos fenómenos, por lo menos hasta ahora. Y sin embargo, ninguno podía negar el hecho de que estos acontecimientos estaban ocurriendo especialmente en lo que ellos consideraban experiencias telepáticas comprobables. Estas experiencias alcanzaron su clímax en octubre de 1965, cuando Helen le dijo a Bill que ella creía que estaba a punto de hacer algo muy inesperado. Bill le sugirió que consiguiese una libreta, puesto que ella sabía taquigrafía, y que escribiese lo que estaba pensando, escuchando y viendo. Helen procedió a hacer esto, lo cual tuvo su culminación posteriormente ese mes, una noche cuando ella comenzó a oír una voz interna, la cual le repetía insistentemente Este es un curso de milagros. Por favor, toma notas. Frenéticamente llamó a Bill, quien le sugirió con mucha calma y de manera inteligente que hiciese lo que la voz decía le trajese las notas a la oficina la mañana siguiente y verían qué se desarrollaba. Siete años más tarde, lo que se había desarrollado eran los tres libros que hoy se conocen como Un Curso de Milagros. La voz interna se identificó a sí misma como Jesús, y mucho del material está escrito en primera persona. No es necesario que un estudiante acepte la autoría de Jesús para aprender y practicar los principios de un curso de milagros, no obstante. Como dice el curso, es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida. Mas Él te ayudaría todavía más si compartieses con Él tus penas y alegrías y renunciases a ambas para hallar la paz de Dios. Con todo, lo que él quiere que aprendas más que nada sigue siendo la lección que vino a enseñar. Clarificación de términos. Punto 5. Párrafo 6. Frases 6 a 8. Sin embargo, es importante aceptar que el curso afirma que Jesús es la fuente del material. Este curso procede de él, Jesús porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. Manual para el Maestro. Punto 23, párrafo 7. Frase 1. Es particularmente importante que esto se tenga en mente, puesto que hay muchas referencias a la crucifixión y resurrección de Jesús, en las cuales se aclara que desde la perspectiva de sus enseñanzas en un curso de milagros, el cristianismo tradicional había entendido mal y distorsionado en gran medida su mensaje. La experiencia de Helen de que la voz de Jesús le dictaba era como una grabadora interna, la cual podía apagar o prender a voluntad. Ella no caía en un trance o estado de alteración, ni realizaba una escritura automática. Estaba completamente consciente y podía ser interrumpida en cualquier momento, incluso en medio de una oración. Y podía retomar el dictado donde lo había dejado. Esto se torna particularmente impresionante a la luz de muchas secciones del material, las cuales están escritas en pentámetro y ámbico, el complicado verso libre de Shakespeare. Generalmente el dictado llegaba en momentos convenientes para Helen, tales como la noche, y no interrumpía su rutina diaria. Ocasionalmente, si ella detenía el dictado antes de que se terminase una sección, no podía quedarse dormida hasta que la terminaba. Cada día en el centro médico, siempre que el tiempo se lo permitía dentro de sus muy ocupados itinerarios, Helen le dictaba a Bill lo que le habían dictado a ella el día anterior. Bill solía escribirlo a máquina, al tiempo que trataba de calmar la aguda ansiedad que hacía tan difícil la lectura que Helen hacía. Verdaderamente era, como se indica antes, una empresa de conjunto. Aparte de la eliminación del material personal que se les ofrecía a Helen y a Bill para ayudarles en su propio aprendizaje, un curso de milagros permanece tal y como se dictó. Así pues, no aparece ninguna de las distorsiones que se infiltraron en el mensaje de Jesús tan rápidamente después de su muerte hace cerca de dos mil años. El texto llegó sin secciones ni capítulos, y sin signos de puntuación ni párrafos. El trabajo inicial en estos fue realizado por Helen y e. Bill. También Helen fue la escriba de dos folletos. Psicotherapy, Purpose, Process and Practice. Psicoterapia. Propósito, proceso y práctica. Un resumen de los principios de curación de un curso de milagros tal y como se aplican a la profesión de psicoterapia, y The Song of Prayer, el cántico de oración, un resumen poético de las enseñanzas del curso sobre el perdón y la curación. Helen tenía dificultad en aplicar los principios de un curso de milagros a todas las facetas de su vida, aunque, contrario a los relatos distorsionados que ya han comenzado a aparecer, ella jamás dudó de la verdad del curso ni de que Jesús fuese la fuente del material. En efecto, siempre fue muy protectora de la pureza de un curso de milagros al entenderla desde lo más profundo de su interior, y fue crítica de aquellos que distorsionaban sus enseñanzas y procuraban utilizar el curso para lucro personal. Siempre Helen podía discernir la autenticidad y la carencia de esta, y, para citar su obra favorita, Hamlet, sabía distinguir un halcón de una garza. Contrario a los rumores, repito, Helen jamás fue verdaderamente atea, aunque sí se hacía pasar como tal al comienzo de su carrera profesional. Judía de nacimiento, había sido una buscadora espiritual desde su niñez con una especial atracción hacia el catolicismo romano, aunque jamás estuvo de acuerdo con sus doctrinas y dogmas. Su relación de amor-odio con la iglesia se extendía hasta Jesús, y finalmente abandonó con frustración e ira su búsqueda espiritual al creer que ella había hecho su parte en la búsqueda de Dios, pero que él no había cumplido con la suya. Las luchas de Helen con Jesús, dicho sea de paso, pueden verse en algunos de los poemas que había escrito, publicados después de su muerte por la Foundation for Inner Peace. Como The Gifts of God, los regalos de Dios. Tan impresionantes como un curso de milagros eran Helen y Bill. Helen le preguntó a Jesús poco tiempo después de que comenzase el dictado por qué ella estaba haciendo esto en lugar de una santa monja o alguien más adecuado para esta función. Él simplemente le contestó: Porque tú lo harías. Y puesto que ya lo estaba haciendo, no pudo arguir con él. Sin embargo, Helen y Bill eran excelentes en sus papeles, no solo porque completarían el dictado, sino que lo harían con integridad y con fidelidad. Su dedicación conjunta era un ejemplo verdadero de pureza de intención, de fidelidad, a lo que Bill llamó, una vez, una sagrada encomienda. Helen y Bill jamás permitían que las interferencias personales y profesionales de su ego, que estaban presentes en ellos, tal como están presentes en todos nosotros, se infiltrasen en su trabajo con el curso, tanto durante el dictado en sí como posterior a éste. No se podía pedir dos participantes más fieles en el plan de salvación del Espíritu Santo. Helen murió en 1981 y Bill en 1988. La historia completa de las experiencias de Helen como la escriba de un curso de milagros y su relación con Jesús se puede encontrar en Absence from Felicity. The Story of Helen Schuckman and Her Scribing of a Course in Miracles. Ausencia de la felicidad. La historia de Helen Schuckman como escriba de un curso de milagros. ¿Qué es un curso de milagros? Un curso de milagros consta de tres libros: texto, libro de ejercicios para los estudiantes y un manual para los maestros, y de ese modo se presenta como un currículo completo. Debe señalarse que el mismo afirma que todos somos igualmente maestros y estudiantes, por lo que los tres libros van dirigidos a todas las personas que se conviertan en estudiantes del curso. El texto provee el fundamento teórico para la aplicación práctica de sus ideas que se encuentran en el libro de ejercicios, el cual consta de 365 lecciones, una para cada día del año. Si bien son muy pocas las reglas que se dan en el material y no se sugiere ningún orden para el trabajo que se realice con cualquiera de los tres libros, es importante que cualquier alumno que estudie seriamente este material estudie los tres libros en su totalidad en algún momento. Sin el texto, las ideas que se presentan en el libro de ejercicios carecerían de sentido y podrían fácilmente entenderse de manera equivocada, mientras que el omitir las aplicaciones prácticas específicas de las lecciones diarias del libro de ejercicios harían de las enseñanzas del texto meras abstracciones. El tercer volumen es el manual para los maestros y consiste en preguntas y respuestas, las cuales resumen algunos de los temas más importantes que se encuentran en un curso de milagros. Un apéndice del manual incluye la clarificación de algunos de los términos del curso. Este se tomó tres años después de haberse completado el curso en sí. A pesar de las 365 lecciones del libro de ejercicios, un curso de milagros no es un currículo de un año. El libro de ejercicios concluye con las siguientes palabras que apenas le ofrecen seguridad al estudiante con esperanzas de que todos sus problemas se resuelvan mágicamente después de las lecciones finales. Este curso es un comienzo, no un final. Libro de ejercicios. Segunda parte. Epílogo. Párrafo 1. Frase 1. El propósito del libro de ejercicios es simplemente reorientar nuestro pensamiento en armonía con los principios del texto al ayudarnos a pasar el resto de nuestras vidas asimilando sus enseñanzas, ya que bajo la dirección de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, aprendemos las lecciones que nos presentan nuestras experiencias cotidianas. Un curso de milagros no reclama ser la única forma de la verdad ni el único camino espiritual que una persona pueda elegir para regresar a Dios. De hecho, afirma que es únicamente una forma del curso universal, entre muchos miles de otras formas, todas con el mismo desenlace. Manual para el Maestro, punto 1, párrafo 4, frases 1 y 2. Por tal razón, a pesar de que comparten una meta común, se puede ver que todas las espiritualidades poseen ciertos aspectos únicos que distinguen a unas de las otras. Un curso de milagros no solo es único, sino radical, en el sentido etimológico, de que va a la raíz de las cosas. Repetidamente nos exhorta a que retornemos a la raíz o causa original de nuestros problemas, la creencia en nuestra separación de Dios. Un curso de milagros enseña que la manera de recordar al Dios que nos creó es mediante el deshacer de nuestra culpa a través de perdonar a los demás y por lo tanto perdonarnos a nosotros mismos. Su centro de interés radica, pues, en el sanar de nuestras relaciones, las cuales solo existen dentro de la mente, aunque se proyectan hacia el mundo y se experimentan ahí es excepcional en su integración de una metafísica no dualista con una psicología práctica. En este sentido, una de las aseveraciones más importantes que hace el curso es que Dios, por ser un creador amoroso, no creó este mundo. Lejos de promulgar esta idea como un asunto teológico abstracto sin pertinencia alguna a nuestras vidas cotidianas, un curso de milagros nos ayuda a reconocer las extraordinarias implicaciones personales de esta verdad. De hecho, podría decirse que sin la aceptación de esta premisa metafísica, los estudiantes no podrían entender completamente el sistema teórico del curso, y mucho menos aplicar sus enseñanzas prácticas sobre el perdón a todas las áreas de sus vidas sin excepción. Así pues, las aseveraciones metafísicas sobre la naturaleza de Dios y del mundo están fundidas con una sofisticada psicología que nos ayuda a entender y a aplicar sus enseñanzas ontológicas a nuestra salvación individual. Por una parte, por lo tanto, un curso de milagros enseña que Dios no creó el mundo físico, el cual, por consiguiente, no se ve como real, sino ilusorio. El resultado de nuestro error en creer que nos habíamos separado de Dios. Por otra parte, recalca la importancia de vivir en este mundo como si el mismo fuese real y experimentarlo como un salón de clases en el cual aprendemos nuestras lecciones de perdón. Estas lecciones finalmente se generalizan a todas nuestras relaciones, hasta Dios e incluso Dios. Despertamos del sueño de separación al corregir nuestro sistema de pensamiento equivocado y retornamos a la conciencia de nuestra fuente en el cielo. Un curso de milagros es único también en su interesante fusión del pensamiento occidental con el oriental. Su metafísica no dualista tiene más paralelos en las antiguas enseñanzas del hinduismo y el budismo que en el pensamiento dualista de las más importantes religiones occidentales. Mas el lenguaje del curso sigue siendo el judeo-cristiano, y el desarrollo de su teología, de sus principios de perdón, y del papel que desempeña Jesús o el Espíritu Santo, ocurre mayormente a través del contraste con muchas de las enseñanzas bíblicas. Por último, su psicología se deriva en gran medida de la obra pionera de Sigmund Freud. La visión espiritual universal de un curso de milagros, por consiguiente, ha llegado dentro de las formas sectarias específicas y ha conducido a la pregunta obvia. Si el curso es no sectario en sus temas, ¿por qué sus planteamientos son cristianos, con la tan explícita identidad de Jesús como la fuente del material? Un curso de milagros en sí afirma... Una teología universal es imposible mientras que una experiencia universal no sólo es posible, sino necesaria. Clarificación de términos. Introducción. Párrafo 2. Frase 5. Curiosamente, el cristianismo del curso ha presentado problemas tanto a lectores judíos como a los lectores cristianos, sin mencionar a aquellos buscadores espirituales que no se sienten conectados con ninguna forma religiosa específica. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la metodología básica del curso en sí, corregir nuestros errores en las formas en que aparezcan los mismos. Un curso de milagros enseña que el perdón puede sanar únicamente en la forma en que se expresó la falta de perdón. Al unirnos en el mundo de nuestros errores, el curso corrige amorosamente nuestras ilusiones y nos conduce más allá de las mismas hacia la verdad. Incluso para el observador más casual, está claro que el elemento más dominante a lo largo de dos mil años de historia occidental ha sido el cristianismo, y esta influencia se ha infiltrado en cada aspecto principal de nuestra sociedad. Nuestros años se enumeran a partir del presunto nacimiento de Jesús, y ni una sola persona, independientemente de su religión, se ha librado de la influencia de Jesús y de las religiones que tomaron su nombre. Está claro también que el cristianismo no ha sido muy cristiano. Nietzsche afirmaba que en verdad sólo hubo un cristiano y éste murió en la cruz. Mientras que Chesterton ha señalado que el ideal cristiano no ha sido puesto a prueba y hallado deficiente, se ha encontrado que es difícil y no se ha probado. No es necesario ser un entusiasta estudiante de historia, por lo tanto, para darse cuenta de que los regalos que le ha hecho el cristianismo al mundo han sido de doble filo. Para comenzar, ha preservado durante siglos la memoria y el ejemplo de Jesús, la expresión más pura que hemos conocido del amor de Dios, incluso su Evangelio de perdón, así como el beneficiar al mundo con sus muchas contribuciones culturales y artísticas. Al mismo tiempo, no obstante, el cristianismo ha sido una religión de sacrificio, culpa, persecución, asesinato y elitismo, con Jesús como su símbolo primordial, él cuyo evangelio fue sólo el amor, el perdón, la paz y la unidad. Un curso de milagros afirma «Se han hecho amargos ídolos de aquel que sólo quiere ser un hermano para el mundo». Clarificación de términos Punto 5. Párrafo 5. Frase 7. El desarrollo del cristianismo puede verse en parte como la historia de una gente que, aunque creían en Jesús y en su mensaje, inconscientemente a menudo traían al mundo conflicto, guerra y separación en lugar de traer paz, unidad y salvación. En lugar de ver a todas las personas como una sola familia bajo Dios, ha dividido y subdividido a esta familia. Antes de que podamos aceptar plenamente este radical mensaje de perdón y la unidad de todas las personas como la familia de Dios, los errores del pasado tienen que corregirse y deshacerse. Como lo hace claro un curso de milagros, los errores del cristiano simplemente son el reflejo de los errores básicos de cualquier persona o grupo que crea que la separación de Dios ha ocurrido realmente. El cristianismo nos ofrece, pues, no sólo la oportunidad de sanar los errores del pasado, sino de entender mejor las dinámicas de nuestros propios egos a través de verlos reflejados en la historia de las religiones cristianas. Aquellos que comienzan un curso de milagros esperando hallar, para bien o para mal, el cristianismo que han aprendido y practicado, o el cristianismo que parecía condonar la intolerancia y la persecución, se sorprenderán mucho. Encontrarán muchas de las palabras con las cuales estaban familiarizados expiación, salvación, perdón de los pecados, Cristo, Hijo de Dios, etc., pero con diferentes significados y connotaciones. La crucifixión permanece como el acontecimiento central en la vida de Jesús. Además, la interpretación que presenta el curso está a 180 grados de diferencia de la enseñanza cristiana de que Él sufrió y murió por nuestros pecados. Además, la crucifixión se explica como un modelo de perdón para nuestro propio comportamiento cuando nos sentimos tentados a percibirnos injustamente tratados por el mundo. Si bien Freud recibe generalmente una mala prensa en los círculos populares, así como en muchos círculos profesionales, debido en parte a su actitud antirreligiosa, no obstante es cierto que sin su obra no hubiese habido un curso de milagros. Las dinámicas del ego, tal como las presenta el curso, son en gran medida psicoanalíticas, y la amplia aceptación y el entendimiento de la proyección son ciertamente atribuibles a su obra y a la de aquellos que siguieron sus pasos. Paradójicamente, pues, podemos observar que los discernimientos del hombre que tan apasionadamente se esforzó en negar la existencia de la espiritualidad se haya volteado para ayudarnos a deshacer los impedimentos que no han permitido que reconozcamos nuestras verdaderas identidades como hijos de Dios. Es importante señalar que un curso de milagros llegó al mundo en el lugar más insólito, un centro médico grande en el corazón de la ciudad de Nueva York. No se podía haber pedido un escenario más dramático para simbolizar el materialismo y el mal uso del poder en nuestro mundo. Como ya hemos observado en relación con el cristianismo, es necesario que se corrijan los errores en las formas en las cuales se expresan los mismos. Para aquellos que fuesen tentados a practicar o aprender el curso aisladamente, el lugar de nacimiento del curso sirve como recordatorio simbólico de la necesidad de que aprendamos lecciones justo donde estamos, en las relaciones problemáticas y en las situaciones diarias de nuestras vidas. Un curso de milagros afirma, hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato. Mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. Manual para el maestro. Punto 9. Párrafo 1. Frases 6 a 8. Un curso de milagros fue publicado por la Foundation for Inner Peace en 1976 y en el momento de esta edición, 1995, se ha vendido un millón de copias en todo el mundo. Se han publicado traducciones en español, portugués y alemán y pronto les seguirán publicaciones en otros idiomas. Introducción Casi todas las religiones del mundo contienen una historia o un mito que procura describir el origen del mundo y nuestro propósito al estar aquí. A través de los siglos, el mito ha sido un recurso instructivo para expresar experiencias que a menudo parecen estar más allá de la descripción objetiva. Un curso de milagros también tiene una estructura mítica la cual se propone hacer comprensible aquello que jamás puede entenderse verdaderamente. El curso refleja la historia de cómo una parte del Hijo de Dios se quedó dormida, y al creer que poseía una voluntad que podía oponerse a la voluntad de Dios, soñó que podía separarse de su Creador y usurpar el trono de la creación. Mas la verdad sigue siendo que en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Texto, capítulo 10, sección 1, párrafo 2, frase 1. Fue nuestro fracaso en despertar del sueño de rebelión lo que puso en movimiento el drama cósmico que culminó en la fabricación del universo físico. Además, es nuestro fracaso progresivo en despertar de nuestros sueños individuales lo que nos obliga a repetir este drama de separación en todos y cada uno de los aspectos de nuestro soñar en este mundo. El perdón se convierte en el medio que el Espíritu Santo, la respuesta de Dios a la separación, utiliza para corregir el pensamiento equivocado del Hijo y reunir a la fragmentada filiación. El presente libro es una discusión de los principios básicos de un curso de milagros. Está basado en la experiencia de Gloria, discutida en las notas de los autores, la cual desarrolla la estructura mítica del curso. El mito presenta la experiencia de los estados de la preseparación y la postseparación, los acontecimientos psicológicos que condujeron a la fabricación del mundo y la aceptación final del mensaje del Espíritu Santo. El cual despierta a la filiación de sus sueños de separación y la retorna al hogar. El capítulo inicial presentará la versión mitológica de lo que el curso nos recuerda que hemos borrado de nuestra conciencia. Los capítulos siguientes discutirán los asuntos planteados en el mito y que constituyen la esencia de un curso de milagros. Capítulo 1: El mito. 1. El cielo. Ven con nosotros en un viaje de descubrimiento del recuerdo de quienes somos. Sumérgete en tu mente y permite que se te transporte fuera del tiempo y fuera de este mundo a otra dimensión, cuyo glorioso esplendor no puede expresarlo el lenguaje. Mas tenemos que utilizar palabras para reflejar la inefable realidad que está más allá de todas las palabras de modo que traigamos a nuestra memoria la radiante abstracción del cielo, la cual ha sido reemplazada por nuestro mundo de cosas específicas concretas. Nuestra memoria nos transporta de nuevo a este estado de santidad, donde en el principio, antes de que hubiese siquiera un concepto de principio, está Dios, nuestra fuente y la fuente de toda creación una perfección y un resplandor cuya magnificencia está más allá de la comprensión, un amor y una ternura de tan infinita naturaleza que la conciencia no podría siquiera comenzar a conocerla, una prístina quietud de constante dicha, un fluir estático sin fricción alguna que lo impidiese, una vasta, ilimitada y todo abarcadora totalidad, más allá del espacio, más allá del tiempo, en la cual no hay principio ni fin, puesto que jamás hubo un tiempo o lugar donde Dios no estuviese. Dios, nuestra fuente, es el todo y comparte esta totalidad con nosotros. Es un compartir sin límites y sin que se detenga lo que en verdad es. Por lo tanto, como parte de nuestra fuente, nosotros compartimos todas sus cualidades, incluso el ser un cocreador. La creación, al igual que el espíritu, es abstracta, informe e inmutable. Su naturaleza es la unidad cuyo conocimiento significa que no existe un lugar donde termine el creador y comience lo creado. No hay límite, ni diferenciación, ni separación. Sin embargo, incluido en este conocimiento está el hecho de que nosotros no somos la fuente de la creación, aunque permanecemos uno con ésta. ¿Puede tener comienzo la mente de Dios? ¿Puede tener final la mente de Dios? ¿Puede un pensamiento que es parte de esa mente ser distinto de ésta? Seguramente que no, puesto que no existe sujeto ni objeto en el estado de cielo, ni existe observador, ni observado. No existe la percepción, sencillamente existe el conocimiento total de quienes somos. Una gloria de tan unificado resplandor que los conceptos de adentro afuera no tienen significado alguno. Somos una idea en la mente de Dios, y esta idea, sin limitación alguna, se compone de un número infinito de pensamientos. Todos estos pensamientos son los hijos de Dios, y la idea unificada, el Cristo, es el Hijo. Por lo tanto, todos los pensamientos de Dios son creación. Y puesto que la mente se extiende, los pensamientos ilimitados que la mente de Dios extiende son el Cristo. Somos los pensamientos informes que pulsan desde esta vasta mente, mas estos pensamientos son abstractos y no tienen contraparte para las formas específicas del mundo. Como pensamientos en la mente de Dios, emulamos el proceso de la creación y nuestras extensiones son nuestras creaciones. Conocemos a nuestro creador fuente y sentimos gratitud total por ser parte del todo. La gratitud es un cántico continuo que lo creado le canta a su fuente en feliz acción de gracias por el conocimiento de su santidad como parte de la fuente. El ser de Dios es amor y el amor sin final fluye constantemente entre creador y creado, íntegro e ininterrumpido. Es la fuente de todo ser, y es de por sí todo ser. El amor es el manantial mismo de Dios, la esencia de espíritu y mente, desde el cual los grandes rayos de esplendor irradian todo lo que pertenece al reino. Verdad, dicha, unidad y paz. Esta es la realidad. Nuestra verdadera herencia como hijos de nuestra fuente que nos dice, todo lo que tengo es vuestro. Totalmente en reposo, el Hijo está en casa en el conocimiento dentro de la mente que lo creó. Esta es la realidad que Dios estableció, eternamente inmutable, eternamente perfecta. Esta es su verdad eterna. Dios es. Sus hijos son uno con Él en perfecto amor. Perfecta inocencia y perfecta paz. 2. El descenso al infierno. Repentinamente surgió de la nada un aparente pensamiento en la mente de uno de los hijos de Dios. ¿Puede haber un opuesto a aquello que es? Un componente hijo, una parte del todo, quería tener la experiencia de ser el todo, la fuente de todo ser. Y quería negar y reemplazar a nuestra fuente. Inherente a este pensamiento era el limitar lo ilimitado, darle forma a lo informe, concretizar la abstracción y fabricar lo específico. En resumen, un rechazo a nuestro creador fuente y a la creación establecida por él. Un pensamiento inconcebible en la realidad, más concebido de algún modo. Esta locura, esta diminuta idea loca, ¿puede haber un opuesto a aquello que es? Se difundió como un rayo láser a través de toda la afiliación, como un virus infeccioso. Se experimentó como el impacto de un rayo que hizo añicos la quietud del cielo y pareció arrojar a los hijos de Dios fuera del reino, hacia una dimensión de tinieblas y vacío. Fue como si una región parcial de la mente de la afiliación al fina capa de Celofán se desprendiese hacia la nada. Una disonante cacofonía de sonido pareció emerger. He roto el todo porque he establecido mi autocreación. Me he convertido en mi propio creador, mi propia fuente. Quiero ser concreto, específico, especial. Limitaré lo vastamente ilimitado. Estructuraré lo informe. Erradicaré la totalidad del amor y lo encapsularé dentro de lo individual, específico y concreto. Incluso en este vacío permaneció en la filiación la conciencia de que no podíamos hacer esto en realidad, aunque podíamos creer que estábamos en una dimensión alterna. Utilizando el poder de nuestra fuente, creíamos que podíamos negar a nuestra fuente. Era como un gran experimento en una realidad alterna, mas sabíamos que no podía hacerse en ese perfecto estado de amor y santidad, y por consiguiente, para entronizarnos a nosotros mismos como creador, tuvimos que abandonar el reino. Únicamente al separarnos de nuestra fuente y al negarla, oponiéndonos a la esencia del amor, podíamos creer que esto podía lograrse. El resultado de este experimento lo hacía aparecer como si hubiese un fallo inherente en la creación y en la divinidad que hacía a Dios impotente e imperfecto y, por lo tanto, desvirtuaba la creación. Yo, como uno de los componentes de la filiación, experimenté estos pensamientos que parecían ser como una espiral descendente, la cual iba encreciendo hacia un tono de violenta intensidad. Fue una experiencia de absoluto terror e intenso miedo, emociones de pérdida y de pesar que no tenían paralelo, puesto que no los había experimentado antes. La certeza había desaparecido, el conocimiento se había desvanecido y yo no lo entendía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué era yo? Pensaba para mis adentros que esta experiencia de vacío no ser, no espíritu, era otro, lo opuesto de nuestro hogar y del amor. La unidad había desaparecido para mí. Allí donde todo había sido uno, comenzaron a aparecer formas opacas y ahora percibía separados muchos hijos componentes de Dios. 3. Tres, tres grupos. Tres grupos de pensamientos forma opacas parecían estar surgiendo. Un grupo de luz, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Un grupo sombrío que contenía el pensamiento original de separación con el cual se identificaba. Y finalmente, un grupo intermedio que de algún modo estaba atrapado entre los dos. Por alguna razón, los ahora separados o individuales componentes de la filiación parecían ser casi electromagnéticamente atraídos por uno de estos tres grupos. Yo me encontraba en el grupo intermedio. Me había infectado con la ignorancia, y al perder el conocimiento total, creía que era posible que se lograse este pensamiento de separación. El golpe de cruzar fuera del cielo hacia el vacío producía esta intensidad de angustia, miedo y olvido. ¿Quién es el responsable de estos pensamientos de locura? grité. ¿Cómo es que terminé aquí? Como respuesta, escuché una fuerte risa burlona y de inmediato reconocí al grupo sombrío. Ese pensamiento original, el cual había aparecido ahora en forma opaca, se unió con otros hijos componente. Estas formas de pensamiento parecían estar pensando Hemos logrado lo imposible y lo inconcebible, la autocreación. Hemos dado origen a algo que está totalmente separado de la realidad. Hemos usurpado y arrebatado el poder de Dios y nos hemos convertido en nuestra propia imagen. Ahora nosotros somos dioses, autocreadores y autocreados. Nuestro experimento ha tenido éxito. Además sabemos que nuestra fuente no puede detenernos porque comparte todo su poder con nosotros. Hemos logrado lo que queríamos al liberarnos del reino. Dios no puede ser todo porque no puede evitar que parte de Él se separe. Le negamos a la causa sus efectos y de ese modo le hemos negado a Él su existencia misma. Hemos destruido a Dios. Quedé sumergida en un terror absoluto y les grité: Todos ustedes están locos, es imposible que neguemos a nuestra fuente. Pero ellos me respondieron: Por supuesto que podemos, nuestra fuente no nos detiene. Fíjate, nuestro experimento ha tenido éxito. Me sentía confundida y perpleja: ¿cómo puede un hijo componente llegar a la conciencia de que puede negar su fuente? ¿Acaso están tratando de retar a Dios a que los detenga? Mi terror hacía que sus alardes pareciesen ciertos, pero en alguna otra región de mi mente yo sabía que era imposible. Yo estaba experimentando como real lo que no podía ser real y no lo entendía. Era bastante obvio que a ellos no les importaba el reino, porque su única conciencia era la total oposición a la verdad y su intención era era existir en una dimensión opuesta al cielo y a Dios. Profundamente desesperada y afligida, busqué ayuda a mi alrededor y percibí una gran luz que emanaba de las que parecían ser otros pensamientos forma. Me dirigí hacia este grupo de luz y le supliqué por ayuda y comprensión. Ante la presencia del amor que me rodeaba, sentí una tranquila seguridad desde estos extraordinarios seres quienes, aunque conscientes de aquella tonta idea loca, no se habían contaminado con ella, porque jamás habían perdido la memoria de su amorosa fuente. Era como si una continua línea de la luz del cielo se elevara con ellos, haciendo posible que fuesen una presencia constante de amor. Una dulce voz me habló desde estos resplandecientes pensamientos forma. No temas. Recuerda de dónde procedes y quién eres. Estas tontas ideas de usurpación, rebelión y delimitación que quebraron tu paz y tu alegría no pueden tocarte si conservas la pura conciencia de nuestra fuente. Lo que estás experimentando es sólo un delirio de la mente y en realidad no puede tener efecto real alguno. Pero yo les dije, ¿Por qué me siento tan perdida, despojada de todo, perpleja, angustiada y confundida? -Recuerda-, dijo la voz-, piensa de nuevo en tu primera respuesta a esa diminuta idea loca de que tal vez podría haber un opuesto al cielo. No podía desprenderme de mi resistencia a esa memoria y reconocí para horror mío cuál había sido mi primera respuesta. Eso parece interesante. Me pregunto, ¿cómo sería? Me enfermaba la idea de que al haber considerado la posibilidad de algo distinto al cielo, aunque solo hubiese sido por un segundo, había permitido que ese pensamiento contaminase una parte de mí. La amorosa voz de luz me explicaba, esa es la razón de tu angustia y tu confusión. Una parte de tu mente que había considerado ese pensamiento está experimentando sus efectos ahora. Eso es todo lo que ha sucedido, nada más. Ese pensamiento y sus efectos te parecen muy reales, pero tu verdadero estado de ser, espíritu, aunado con Dios, es tu única realidad. Una parte de tu mente cree que está experimentando una no realidad. Un estado llamado conciencia que percibe opuestos y dualidad en contraste con la unidad del cielo. -¿Pero cómo puede ser esto? -exclamé. -En verdad no lo es -me respondieron. Concentra tu mente ahora en el recuerdo de la verdad. Aférrate solo al pensamiento de nuestra fuente. Pero impacientemente les dije. Tenemos que hacer algo, simplemente no podemos permitir que esto continúe. Tenemos que detener y erradicar este pensamiento de separación y todas sus consecuencias. Estaba aterrada. Dolorosamente inicié un inventario mental y me di cuenta de que mediante el nacimiento de lo que llamamos conciencia yo percibía la dualidad y este vino a ser el estado mental del grupo intermedio, el cual me incluía a mí. El miedo, el cual había experimentado como un estampido sónico, fue la primera emoción que sentí al creer que me había separado de mi fuente y negado la emoción del cielo, que es el amor. A esto le siguió la percepción de que aparentemente la unidad se había hecho añicos y se había fragmentado convirtiéndose en muchas formas. Me aterroricé todavía más. Y no podía aceptar las afirmaciones de seguridad del grupo de luz. La experiencia de culpa y de terror era demasiado fuerte. De pronto escuché de nuevo en mi mente torturada la risa despectiva del grupo sombrío. Volví mi atención hacia ellos al decirme, ¿Cómo puedes escuchar lo que ellos te están diciendo? ¿Sabes lo que estás experimentando? Ellos no lo comprenden. Presta atención. Te mostraremos cuánto poder tenemos. Me volví hacia el grupo de luz y mientras sentía que me deslizaba hacia la oscuridad, les grité llena de desesperación. ¿No ven lo que ellos van a hacer? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cómo pueden quedarse ahí sin hacer nada? Ni siquiera les importa. Lo que ellos están haciendo es imperdonable. Y también es imperdonable que ustedes permitan que suceda. Con la calma del cielo, los seres de luz me dijeron, No te opongas, no los hagas responsables, ni creas lo que estás oyendo. Sabes que el amor, nuestro verdadero estado, jamás se opone. El amor simplemente es y no puede tener opuestos. Lo que aparece como opuesto es irreal. Y, por lo tanto, es locura. No creas en lo que no existe. Frenéticamente miré en derredor y vi que había otros iguales a mí que se sentían aterrados y perdidos. Mis pensamientos volaron hacia ellos, puesto que su lamentable estado reforzaba el mío. Me volví nuevamente hacia el grupo de luz, suplicándoles por favor, únanse a nosotros, detengamos todos juntos a los sombríos de manera que podamos huir de este estado de separación y retornar a nuestra fuente y creador. En su santo nombre, los exhorto a que se movilicen juntos con nosotros en contra de los sombríos. La amorosa y autoritaria voz de ellos respondió, Considera esto. Al oponerte a estos pensamientos te estás separando de la filiación, y entonces harás la separación real en tu mente sin mencionar tu propia culpa por, primero, haber estado interesado en estos pensamientos. Al otorgarles este poder, creerás que su demencia tiene ahora la posibilidad de lograrse. Si estos pensamientos verdaderamente no tuviesen realidad alguna para ti, no te molestarías en oponerte a ellos. Al hacerlos reales en tu mente, no podrás evitar el volverte parte de lo que inevitablemente será su consecuencia. Recuerda que eres uno con nuestra fuente y que todo lo que Él tiene es tuyo. Sopesé estos pensamientos y traté de lograr claridad interior mientras el caos me rodeaba y me sumergía, jalándome hacia un vórtice de terror y de odio de mí mismo. Era consciente de que otros se iban a pique conmigo en esta espiral de miedo y de culpa y en este vacío de obscuridad. Llamaba frenéticamente a aquellos que se hallaban tan perplejos como yo. Unámonos. Sabemos que el grupo de luz no nos ayudará por razones que no están claras para mí. Debemos actuar por nuestra cuenta. Juntos nos opondremos a los componentes sombríos. Evitaremos sus malvados designios en contra del reino y de nuestro Creador. Podemos derrotar a los sombríos a nuestro modo. Y así. Todo estaba listo para la guerra. Me uní con otros componentes y juntos condujimos las fuerzas de este grupo intermedio que quería retornar a aquella prístina quietud del cielo. Aún no tenía conciencia de que al volverle mi espalda al mensaje de los seres de luz, yo misma había caído en la trampa, y también aquellos que me seguían hacia una irrealidad que era una negación del verdadero Dios y un descenso mayor aún hacia el infierno. 4. La fabricación del mundo, los tenientes primeros de Dios. Como he dicho, tres grupos distintos habían surgido. Los seres de luz quienes no se unieron con nosotros para oponerse. Los seres sombríos quienes se deleitaban con el poder que le habían arrebatado a su fuente. Y el grupo intermedio, quienes se encargaron de defender a Dios y de derrotar a los sombríos. Ahora me daba cuenta de que había desarrollado una mente dividida, diferente de los miembros de los otros dos grupos. El grupo sombrío tenía como único propósito experimentar y reemplazar a Dios, mientras que el grupo de luz sólo conservaba la memoria única del amor de Dios, puesto que se daban cuenta de que todo lo demás era simplemente fantasía. Como miembro del grupo intermedio, me encontraba en un paradójico dilema. Reconocía la verdad del estado mental del grupo de luz, mientras permanecía presa del pánico debido a los designios del grupo sombrío. El gran conflicto que sentía me desgarraba en dos y el terror se apoderaba de mi mente. Reflexionando ahora, puedo entender que al nombrarme a mí misma como Teniente Primero de Dios, en guerra con las fuerzas de las tinieblas, había caído en un abismo infernal fabricado por mí misma. Al hacer de mí esta imagen de portavoz de Dios y defenderlo a él y a su reino, me había precipitado más profundamente aún hacia la separación. En retrospectiva me doy cuenta de que Dios no necesita defensa alguna, ni la necesita a su reino. La verdad es. Y lo que aparece como lo que no es es simplemente un delirio de la mente. En ese momento yo no me daba cuenta de cuán atrapada por las ilusiones estaba mi mente en verdad. Las intenciones del grupo sombrío me preocupaban, pues reconocía que querían fabricar lo opuesto al cielo, un mundo cuyo fundamento era la muerte del Dios vivo. Y sin darme cuenta me hice instrumental al ayudarlos a que lo hiciesen. A medida que el grupo sombrío continuaba deleitándose en su triunfo, mi mente impulsada por el miedo se enfurecía con ellos en airada protesta y oposición. Mas ellos continuaban con su risa burlona y desafiante. Todavía no entiendes el poder que tenemos. Haremos finito el infinito, limitado lo ilimitado y concreto y específico lo abstracto. Luego comenzaron a proyectar hacia el exterior desde sus mentes el pensamiento de su gran experimento y rápidamente le ordenamos a las fuerzas de aquellos que nos seguían que lanzaran un pensamiento de luz para contrarrestar ese pensamiento de obscuridad. Al hacerlo, contemplé la formación del cosmos como una gran explosión. Quedé mudo de asombro. La luz que lanzamos en contra de la obscuridad tal como dos titanes al chocar se habían incorporado a la obscuridad en forma de luces llamadas ahora estrellas y planetas. Las palabras del grupo de luz retornaron a mí como una verdad que penetraba el centro mismo de mi ser. No te opongas. Al oponerte a estos pensamientos los harás reales en tu mente y no podrás evitar el convertirte en parte de lo que inevitablemente será la consecuencia. En ese instante único, la iluminación alboreó en mi mente y comprendí plenamente la verdad. Las palabras no pueden comenzar a expresar la profundidad y lo patético de mi tristeza. Dolorosamente me di cuenta del trágico error que había cometido. Cuán profundamente angustiada me sentía. Había agravado mi error de alejarme del amor, primero al considerar por una fracción de segundo la posibilidad de que hubiese algo opuesto al cielo, y luego nombrándome como el guardián de la verdad, aunque mi propio fundamento era una mentira. Vi cómo mi santo propósito, defender a Dios, constituía la negación misma de Él a la que yo estaba tratando de honrar y de sustentar. Comprendí que ciertamente esta era la negación del conocimiento y había caído en la trampa hipnótica de la ignorancia. Ahora que mi mente contemplaba el comienzo del cosmos, traté con premura de detener la oposición del grupo intermedio a las autofabricadas fuerzas de poder, determinadas a atacar a Dios y a fabricar un mundo que fuese lo opuesto al cielo. Alcé mis brazos y grité. Escuchen los extraordinarios seres de luz tenían razón al oponernos a los propósitos de los sombríos hemos hecho real el error de su pensamiento al creer en él mismo no podemos oponernos a ellos porque nuestra verdadera naturaleza es el amor y el amor ni condena ni se opone además puesto que ellos son parte de la filiación sólo estaríamos atacándonos a nosotros mismos al atacarlos a ellos Debemos abandonar este campo de batalla inmediatamente. Por favor, síganme. Esta vez no los llevaré por mal camino. Les suplico, apártense de esta locura antes de que se hundan completamente en este loco delirio. Pero ya era demasiado tarde. Muchos miembros del grupo intermedio ya se habían enredado en el mundo de poder de la oposición y me dijeron como respuesta, Déjanos en paz. ¿No ves que estamos luchando por la causa de Dios y su rectitud? Somos los verdaderos hijos de la luz, porque nos importa lo que está pasando, en contraste contigo y con tus compañeros. Utilizaremos todos los poderes que Dios nos ha dado para derrotar las fuerzas del mal. Pero yo seguía suplicándoles, ¿no ven lo que está ocurriendo? El grupo sombrío necesita que se opongan a sus pensamientos de oposición a Dios. Y les estamos proveyendo eso. Si no nos oponemos a ellos, estos pensamientos no pueden tener efecto alguno y se desvanecerán en la nada. Pero si nos oponemos, como hemos comenzado a hacer, la consecuencia será que la nada se convertirá en algo. La diminuta idea loca de habernos separado de nuestra fuente y unos de los otros se grabará para siempre en nuestras mentes. Por favor, escúchenme. Pues yo caí, pero he reconocido mi error. En el nombre del Dios viviente y del Cristo que son ustedes, los exhorto a que desistan de su oposición. Algunos se conmovieron con lo que dije y se alejaron conmigo, y nos dirigimos hacia los seres de luz. Otros se quedaron, sin embargo, y se deleitaban en su recién hallado poder. Sintiéndonos impotentes para evitar que se precipitaran locamente hacia un infierno de su propia fabricación, contemplamos la falsa creación del mundo físico, cuyo ritmo era como el punto-contrapunto. Cada vez que las fuerzas sombrías proyectaban cada pensamiento, éste era contraproyectado por el grupo intermedio que creía en su ignorancia que ya se había logrado la total negación de Dios. En ese conflicto y en esa oposición se construyó el mundo de la materia en su totalidad paso a paso. En primer lugar el cosmos mayor, seguido por los reinos mineral, vegetal y animal, todas las llamadas formas de vida en cada lugar del universo. Al emitirse cada proyección desde las mentes de ambos grupos en combate, yo observaba que el de cada componente mental disminuía. Este tenía que ser el caso porque la fabricación del mundo era lo opuesto del cielo, donde el poder jamás disminuye. No fue hasta cerca del final del proceso que los dos grupos se percataron de que su poder iba quedando atrapado en las formas que estaban fabricando. Fue el grupo intermedio el que primero se dio cuenta de este fenómeno. Al percibir que el poder del grupo sombrío ya casi se había terminado, Quisieron hacer una criatura en la cual ellos mismos se pudiesen proyectar, pues eso les daría dominio sobre todo lo que se había fabricado. Esta criatura, un llamado ser sensible revestido de un denso cuerpo material, el autoproclamado Homo sapiens en este planeta, y que escasamente se ajusta a su título, fue el logro cumbre del grupo intermedio en su último intento por arrebatarle la iniciativa al grupo sombrío. En respuesta, el grupo sombrío también proyectó el poco poder que le quedaba sobre estas criaturas sensibles. Esta fue la única ocasión en que el proceso punto contra punto cambió su ritmo, puesto que fue el grupo intermedio el que tomó la iniciativa en este ostentoso diseño de la falsa creación. Contemplamos cómo se llevó a cabo el gran experimento del grupo sombrío. Ellos habían aprendido que lo opuesto a la unidad del cielo era el conflicto, y por consiguiente la oposición era el ingrediente que le daría forma a su experimento y proveería el testigo material de su logro. Así pues, su estrategia era sacar ventaja de la ignorancia del grupo intermedio de lo que en realidad estaba sucediendo, al hacerle el juego a su miedo, ira y ansia de poder. Y provocándolos a oponerse. Fue la primera seducción, y el grupo intermedio cayó en la trampa de creer que al oponerse y triunfar sobre los sombríos, a quienes percibían fuera de ellos, podrían evadir la responsabilidad de enfrentarse a la obscuridad de su propio pensamiento de separación, el cual era únicamente ignorancia. Pude ver tan claramente que ellos utilizaban arrogantemente el poder de sus mentes para odiar bajo el disfraz santurrón del amor y la verdad. Y yo sabía que estaban condenados. Así se fabricó un mundo de opuestos de la oposición y el choque del grupo intermedio con el grupo sombrío. Un mundo material de densidad, conflicto y odio. Fue en verdad un choque de nada con nada un pensamiento de separación proyectado, el cual se oponía a otro pensamiento de separación proyectado, lo que produjo el mundo. Inherente dentro de este distorsionado ámbito perceptual que es el universo material, el tiempo fue el mecanismo que parecía originar la destrucción final del Hijo de Dios y todo lo que éste fabricó, puesto que el propósito detrás de la fabricación del mundo y del cuerpo era lo opuesto al amor, lo que parecía haber nacido era un odio de sí mismo, de una naturaleza tan flagrante que ni una sola parte de la contaminada filiación podía contemplar la totalidad de este odio de sí misma sin experimentar un intenso terror. Así pues, la conciencia de este intenso odio de sí mismo fue borrada de nuestro consciente, pero este odio de sí mismo o culpa Aún inconscientemente dictaba la multiplicidad de dramas que cada componente e entidad experimentaría a través de sus aparentemente interminables ciclos de nacimiento, muerte, renacimiento. La aprehensión de la dualidad de espacio, sujeto y objeto fue inmediata después de la separación pero la dimensión del tiempo fue una ilusión que nació para impartirle crédito a la idea de la destructibilidad. Parecía fijar para siempre la aparentemente interminable repetición de todas las figuras y formas del odio de sí mismos o la culpa de los componentes que habían sido atrapados en un estado mental ilusorio. Fabricamos el tiempo para arraigar aquí nuestro consciente, y que pareciese que la separación en verdad se había logrado. Por lo tanto, el grupo sombrío podía jactarse de que Dios no puede destruir lo que Él creó, pero nosotros podemos destruir lo que hemos fabricado. Por consiguiente, somos superiores a Dios. Ya Dios no existe y nosotros reinamos supremos. En el estado de sabiduría que había alcanzado, pude entender los efectos inevitables de lo que había tenido lugar a lo largo de la total extensión de la dimensión que llamamos tiempo. Con una voz que resonaba con el profético pesar de los siglos, afirmé tristemente, A ustedes, mis compañeros, quienes han elegido caprichosamente negar su fuente, y utilizar de manera equivocada el poder que él compartió con ustedes, el vagar en pesadillas ilusorias será su destino, sin que jamás tengan conocimiento y jamás sepan distinguir entre verdad y falsedad. Siempre parecerá que el odio radica en el exterior, cuando en verdad radica dentro de sus mentes. De esa manera morarán en un espectro de odio caótico, aturdidos en un abismo de perdición que no tiene fin, hasta tanto puedan cambiar de pensamientos. Y a ustedes, mis compañeros que han elegido rechazar el consejo de los seres de luz y proseguir con su locura, ustedes experimentarán conflicto, angustia, pesar y pérdida que jamás terminan. Solo cuando puedan aceptar que estaban equivocados, y vean que la obscuridad y la separación radican en su interior, desaparecerá su arrogancia. Cuando al fin puedan desprenderse de su autoproclamado papel de santurronería como los tenientes primeros de Dios, se liberarán de su vagar sin propósito en esta no realidad que ustedes llaman mundo. V. La trampa de la indignidad. Yo amaba a ambos grupos y podía ver claramente la locura que había ocurrido cuando yo, junto con mis compañeros, quienes también habían abandonado el grupo intermedio, nos dirigimos hacia los seres de luz. Al fin éramos libres. Como una atracción magnética, nos acercaban más y más al grupo de luz. Estos extraordinarios seres de luz nos extendían sus brazos con amor para que nos uniésemos a ellos y el resplandor de este amor despertaba en la memoria el resplandor de nuestra fuente. Nos sentíamos sumergidos en una gran felicidad y un gran gozo, y estirábamos nuestros brazos para poder alcanzar su abrazo más rápidamente. De pronto, inmensas olas de indignidad, salidas de la nada, me vencieron. No podía comprenderlo. El odio de mí misma por lo que creía haber hecho brotó e hizo imposible que yo aceptase el amor que creía haber abandonado y del cual había abjurado. Mientras mayor era el amor del grupo de luz que me permitía sentir, así también era mayor el desprecio de mí mismo. Si solo no hubiese tenido ese pensamiento pasajero, eso parece interesante, me pregunto cómo sería. Si solo yo no hubiese perdido esa perfecta conciencia de quién era, si solo no le hubiese permitido a mi mente que vagara en el vasto desierto del sueño y de la ignorancia, de la culpa y del juicio, si solo, si solo, si solo. Mi autorrecriminación no quería cesar. Disociándome del grupo de luz debido a esta culpa, ahora me experimentaba como un no ser, separado de los tres grupos. Nuevamente era presa de un dolor inmenso y el mismo resultaba intolerable. Desesperada, pensé para mis adentros, ¿de dónde vino esto? ¿Quién es el responsable? Y de inmediato buscaba a alguien a quien culpar. Giré a mi alrededor y una vez más contemplé con horror el universo físico, el producto de aquel gran conflicto que ya no podía ver en mí misma. Me volví hacia el grupo de luz y grité, para su información contemplen este estado de obscuridad y de iniquidad en el cual tantos se encuentran confundidos y atrapados. Estaba perdida. Era como si un rayo hubiese disparado mi conciencia lejos del grupo de luz. En ese preciso momento mi mente contemplaba el horror del cual me acusaba aún de haber sido parte. Cuando desde este estado mental fuera del tiempo contemplé abajo el campo de batalla del mundo, había en mi interior un urgente sentimiento de que tenía que expiar y llevar a cabo una reparación por toda la devastación de la cual me había sentido responsable. Pero, ¿cómo podía hacerlo en esta forma amorfa que solo podía contemplar el mundo drama desde un aspecto de mi mente que estaba sobre la escena temporal espacial? Así que tomé la decisión de que haría cualquier cosa, a pesar del sufrimiento y del sacrificio que conllevase, para entrar en este sueño en todas sus múltiples secuencias, para traer el mensaje de lo que había aprendido de mi triste experiencia. Despertaría en mi hermano y en mi hermana componentes la memoria de ese demente pensamiento de separación y de oposición, el cual ellos habían borrado ahora. Al hacerlo, presumía que podría mantener intacto incluso una memoria más antigua de aquel prístino estado que una vez había sido antes de que la idea loca diese origen a este vasto miasma. Una vez que hube tomado la decisión, mi opaco pensamiento forma descendió a todas las dimensiones de la pesadilla, como si una parte de mí se hubiese roto en miles de pedazos, acompañada de un tremendo golpe como si un rayo eléctrico hubiese explotado y arrasado mi mismo ser. La angustia fue inmensa hasta que el olvido me venció. Desde otra región de mi mente podía comprender que estos miles de pedazos que se envolvían en esa pesadilla eran imágenes de mí misma que yo había fabricado. Parecían representar un drama en serie de múltiples encarnaciones, diferentes aspectos de mis reacciones de horror, angustia, culpa y miedo, pero que habían ocurrido simultáneamente en un instante. Todos los cuerpos forma en los cuales expresaría el odio de mí misma ahora se hacían claros. El tema dominante era siempre alguna forma de cuerpo identificación, un cuerpo que era víctima del mundo y de aquellos dentro del mismo, bien fuese aquellos que procuraban condenarlo o aquellos, como yo, que procuraban salvarlo. Me di cuenta de la razón para esto. En un mundo de dualidad, sujeto y objeto, el odio de sí mismo tiene que tener un objeto sobre el cual proyectarse, de modo que no tenga que enfrentarse a la angustia de su propia culpa. Esta proyección del odio de sí mismo bajo el disfraz de inocencia era el camino de la redención que yo había elegido como sustituto de la verdadera redención que me ofrecía el grupo de luz. Lo que resultaba particularmente doloroso para mí era el saber que lo que estaba observando ya había terminado. Mas estaba consumido por una extraña creencia de que el camino a la reintegración y a la totalidad radicaba en permitirle a mi mente que, desde lo alto, sistemáticamente reexperimentase cada doloroso incidente de esa constante saga de sufrimiento en mí mismo y en los demás. Era como si mediante ese proceso de sacrificio pudiese, uno por uno, unir en la totalidad todas las imágenes fragmentadas que había fabricado de mí misma. 6. El retorno al hogar. A pesar de esta implicación en el mundo, yo era consciente, a veces de manera confusa, a veces claramente, de que una luz en forma de voz había permanecido conmigo en alguna región de mi mente. Era la voz del Espíritu Santo que siempre me consolaba y me aseguraba que lo que parecía estar ocurriendo no había ocurrido en absoluto. De hecho, la aparente separación ya había concluido. En esos instantes el Espíritu Santo era como un bálsamo sedante que tranquilizaba la angustia en mi mente. Por espacio de aparentes eones, esa dulce, amorosa voz continuaba llamándome e informándome pacientemente que había una manera mejor de reintegración que la que yo había elegido. Esa voz de sabiduría decía: Mi niño querido, no hay necesidad alguna de que expíes por tu culpa infligiendo tanto dolor sobre ti mismo. Acepta la idea en tu más santa mente de que todo lo que estás percibiendo es una ilusión que ya pasó y terminó, y ha sido deshecha a través de nuestra amorosa fuente. Permíteme desvanecer con mi luz estas pesadillas en serie, y que despierte de nuevo la memoria de nuestro amoroso Creador, a quien nunca has abandonado. Aún permaneces tal como Él te creó, un pensamiento perfecto y una amorosa extensión de él mismo. Olvida estos sueños brutales de indignidad y acepta la verdad de que se te han perdonado todas tus creencias erróneas, las cuales jamás han ocurrido verdaderamente. Nuestro camino de regreso a la memoria de Dios es el deshacer de tu creencia en el valor de tu método de reintegración. Debes liberarte de todo juicio de ti mismo y de los demás, al perdonar lo que aún percibes como sustituto de la realidad. Entrégame la decisión que habías tomado antes de entrar en el sueño. Yo sabía exactamente a qué se refería el Espíritu Santo. Se trataba de la decisión que había tomado de que haría cualquier cosa, a pesar del sufrimiento que conllevase, para entrar en el sueño. Era de eso que tenía que desprenderme. En lugar de hacerlo a mi manera, tenía que permitirle al Espíritu Santo que reemplazase mis pesadillas con sus sueños felices. Casi como si hubiese cambiado una audiocinta en una grabadora en mi mente, finalmente pude permitir que el Espíritu Santo decidiese por mí. La voz del agravio y del juicio se desvaneció, y en su lugar quedaba la voz del cielo y su mensaje de una visión diferente. Ahora sé que la ayuda está dentro de mí, y si en algún momento me siento tentada a reaccionar a alguien o a algo en este sueño como si fuese real, puedo invocar la ayuda del cielo instantáneamente. Al mirar el mundo, puedo sonreír ante la tonta irrealidad de lo que contemplé como el sustituto del cielo. He recordado mi fuente y quién soy, y sé que todo lo demás proveniente de mi indignidad y del odio de mí misma, no era sino mis propias extrañas imaginaciones de una separación de Dios que jamás podría ocurrir. Comparto mis experiencias con ustedes, mis amigos, de modo que puedan evitar las creencias erróneas e ilusorias que originaron un mundo el cual aprehendemos a través de nuestra conciencia. El creer en cualquier porción del mundo el adjudicarle credibilidad a un solo pensamiento que el mundo sustente o el luchar en su contra es caer atrapado y entonar el canto de muerte en homenaje a este falso sistema de pensamiento que llamamos el ego. Es atraparse en una ignorancia tan abarcadora que sólo podemos comparar con un estado de total olvido y de no ser. No se siente ni parece que sea de esa manera. Pero ese es el efecto del hipnotismo, de la alucinación dentro de esta pesadilla que hemos fabricado para que tome el lugar del cielo. Sobre todo, nunca olvides que nuestra amorosa fuente ha provisto su santa voz dentro de nuestras mentes para que nos consuele en toda aparente tribulación, para que nos despierte de este sueño y nos conduzca suavemente de regreso al hogar que jamás abandonamos en verdad. Capítulo 2 El estado de cielo A lo largo de los siglos los místicos han hablado de la inefabilidad de Dios y del estado de cielo. Asimismo, un curso de milagros generalmente no intenta describir aquello que está más allá de la descripción. Afirma que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Manual para el Maestro. Punto 21. Párrafo 1. Frases 9 y 10. Por consiguiente, es muy difícil capturar la esencia de esta realidad de Dios en palabras que están doblemente alejadas de esta. La unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Libro de ejercicios, primera parte, lección 169, párrafo 5, frases de 1 a 4. No obstante, por lo menos intentaremos alguna descripción de Dios y del cielo e ilustraremos las características básicas del estado de cielo. Estas incluyen la naturaleza de Dios, el proceso de la creación y la perfecta unidad de creador y creado que jamás puede cambiar ni se puede destruir. Comenzamos con este hermoso y evocador pasaje de un curso de milagros, el cual nos pide que retrocedamos a la memoria de aquella prístina quietud que creemos haber perdido. Escucha. Tal vez puedas captar un leve atisbo de un estado inmemorial que no has olvidado del todo. Tal vez sea un poco nebuloso, mas no te es totalmente desconocido, como una canción cuyo título olvidaste hace mucho tiempo, así como las circunstancias en las que la oíste. No puedes acordarte de toda la canción, sino solo de algunas notas de la melodía, y no puedes asociarla con ninguna persona o lugar ni con nada en particular. Pero esas pocas notas te bastan para recordar cuán bella era la canción, cuán maravilloso el paraje donde la escuchaste y cuánto amor sentiste por los que allí estaban escuchándola contigo. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves, y sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos, sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres. Una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está unido en ti. Texto, capítulo 21, sección 1, párrafo 6, de párrafo 8, frase 1 a párrafo 9, frase 3. Dios, al ser primera causa, es el Creador y Fuente de toda vida. Es amor perfecto, unidad eterna, ilimitado. Informe e inmutable. Aunque obviamente Dios no es un cuerpo, ni masculino ni femenino, en este libro adoptamos el lenguaje tradicional judeocristiano utilizado en un curso de milagros. La utilización que hace el curso de este convencionalismo es consistente con el propósito de corregir lo que considera como errores del cristianismo dentro del contexto del lenguaje conceptual del cristianismo. Así pues, Conserva la terminología tradicional, pero la reinterpreta radicalmente. La esencia del cielo es espíritu, el cual es el pensamiento de Dios que él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o oh Cristo. Clarificación de términos. Punto 1. Párrafo 1. Frases 3 y 4. Encontramos aquí otro ejemplo de cómo el curso utiliza la terminología cristiana, pero con un significado que es totalmente diferente del uso tradicional. La tradicional identificación cristiana de Jesús como el único Hijo de Dios y todos los demás como hijos adoptados, es corregida aquí por un curso de milagros para que incluya a toda la gente, de hecho, a todas las cosas vivientes, como Cristo. Jesús afirma que Él es simplemente un hermano mayor, parte de la filiación de Cristo, quien es diferente de nosotros en el tiempo, pero igual en la eternidad. Como dice en un curso de milagros, No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar, no tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Texto capítulo 1 Sección 2, párrafo 3, frases 10 a 13. Otra característica del espíritu es que se está extendiendo continuamente, un sinónimo de creación. Este proceso, sin embargo, no debe entenderse como que tiene dimensiones espaciales, como sería la connotación de nuestro uso de la palabra extenderse. El espíritu se extiende a través de la mente de Dios la cual se define como el principio activo del Espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Clarificación de términos. Punto 1. Párrafo 1. Frase 1. Puesto que al extenderse a sí mismo Dios creó a Cristo y Cristo comparte los atributos de su Creador, el Hijo tiene que crear como su Padre. Por tanto, el curso nos enseña que Cristo es co-creador con Dios. Dios creó a Cristo, mientras que Cristo creó lo que un curso de milagros llama creaciones. Dios, quien abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Texto, capítulo 4, sección 7, párrafo 5, frases 1 a 5. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender su ser. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llenura no puede ser contenida, de la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. La llenura es extensión. Texto, capítulo 7, sección 9, de párrafo 2, frase 6 a párrafo 3, frase 3. Utilizando el lenguaje de un curso de milagros, podemos decir que Dios es la primera persona de la Trinidad, mientras que Cristo y sus creaciones constituyen la segunda persona. El hablar de Cristo como co-creador con Dios no es decir que Cristo es Dios. Dios creó a Cristo. Cristo no creó a Dios. Esta unidad de Dios, Cristo y las creaciones de Cristo es lo que el curso llama realidad. Un curso de milagros, paradójicamente, habla del único Hijo de Dios y al mismo tiempo se refiere a los hijos o a la filiación, como vemos en la siguiente cita. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Texto, capítulo 2, sección 7, párrafo 6, frases 1 a 3. En nuestro mito utilizamos la palabra idea para referirnos al Hijo de Dios, el Cristo unificado, mientras que utilizamos pensamientos para denotar los hijos cuya totalidad incluía a la filiación. Un curso de milagros afirma La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Libro de ejercicios, segunda parte, punto once, de párrafo 1, frase 1 a párrafo 2, frase 3. Párrafo 3. Frases 2 y 3. La creación es perfectamente inmutable y perfectamente unificada. La inmutabilidad del cielo se encuentra dentro de ti. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. Texto, capítulo 29, sección 5, párrafo 2, frases 3 y 4. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición, es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad ni nada adentro. Texto, capítulo 18, sección 6, párrafo 1, frases 5 y 6. La palabra conocimiento se utiliza en un curso de milagros para denotar el estado no dualista de cielo y es independiente del uso popular que implica la dualidad de sujeto y objeto, de conocedor y de lo conocido. El curso afirma, además, En el cielo está todo lo que Dios valora y nada más. Allí nada es ambiguo, todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes, nada varía ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. Texto, capítulo 13, sección 11, párrafo 3, frases 7 a 13. La inmutabilidad de Dios y de su Hijo eternamente uno es un reflejo de este importante principio de un curso de milagros. Las ideas no abandonan su fuente. Somos pensamientos, ideas, en la mente de Dios, y por lo tanto jamás podemos abandonar nuestra fuente, la mente que nos creó. Es esta verdad la que corrige nuestra creencia equivocada en la separación, y así expresa el principio de la expiación. La centralidad de esta enseñanza es destacada por el hecho de que, en la forma de la aseveración, soy como Dios me creó. Se usa como el título de tres lecciones del libro de ejercicios, sin mencionar su frecuente expresión a lo largo de todo el curso. Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado, mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Libro de ejercicios, segunda parte, punto 6, párrafo 1. Lo que Dios no conoce no existe, y lo que Él conoce existe para siempre y es inmutable, pues los pensamientos duran tanto como la mente que los pensó. Y la mente de Dios no tiene fin ni puede haber un instante en que sus pensamientos puedan estar ausentes o cambiar. Por lo tanto, no hay partes separadas en lo que existe dentro de la mente de Dios. Su mente es por siempre una y está eternamente unida y en paz. Texto, capítulo 30, sección 3, párrafo 6, frases de 1 a 4. 8 y 9 Creados por amor, en amor, como Cristo somos amor. Como pensamientos en la mente del amor, jamás podemos abandonar esta fuente. Sin comienzo y sin final, este amor que es Cristo fluye incesantemente desde sí mismo hacia su fuente y desde su fuente hacia sí mismo. Así pues, no hay lugar donde Dios el Padre termine y Cristo el Hijo comience. Libro de ejercicios, primera parte, lección 132, párrafo 12, frase 4. Somos para siempre un efecto unidos con él que es nuestra causa. Capítulo 3. El descenso al infierno, la separación de Dios. Un curso de milagros afirma. Una diminuta y alocada idea, de la que el hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Texto, capítulo 27, sección 8, párrafo 6, frases 2 y 3. La diminuta y alocada idea es expresada en nuestro mito por un componente de la filiación que súbitamente tuvo el pensamiento ¿puede haber un opuesto a lo que es? En otras palabras, ¿es esto todo lo que hay? ¿Puede haber otra cosa distinta a lo que es? ¿Algo más? Las palabras exactas no importan, por supuesto, pero su significado e implicación muy ciertamente sí importan. El concepto mismo de un opuesto a la realidad que se expresa en el pensamiento anterior, ¿puede haber un opuesto a lo que es? Realmente es una aseveración oculta tras la forma de una pregunta. Debido a que el estado de cielo es todo, la pregunta misma de por sí, al considerar la posibilidad de que hubiese algo más, ya implica la noción dualista de que puede haber un opuesto al cielo y este algo más puede suministrarlo. Al introducir esta dualidad se niega la unidad y la abundancia de nuestra fuente. Puesto que Dios estableció la realidad como unidad total, la creencia en el dualismo es un rechazo inherente a la realidad y la sustituye por una perversión de la verdad en el mejor de los casos y por un infierno en el peor. Como afirma un curso de milagros, pues este mundo es lo opuesto al cielo, al haber sido concebido para ser su opuesto, y todas las cosas aquí son exactamente lo opuesto a la verdad. En el cielo, donde el significado del amor se conoce perfectamente, el amor es lo mismo que la unión. Aquí, donde en lugar del amor se acepta la ilusión del amor, el amor se percibe como separación y exclusión. Texto, capítulo 16. Sección 5, párrafo 3, frases 6 a 8. El aparente resultado de esa diminuta idea loca, por lo tanto, fue el echarnos del cielo y desheredarnos a nosotros mismos de nuestro creador. Una parte de Dios, al creer que podía separarse de su fuente, se tornó a sí misma en un ser sin fuente, sin mencionar el que privase a la fuente de sus efectos. Cristo. Un curso de milagros comenta. Anteriormente hablamos de tu deseo de crear a tu propio creador y de ser el padre y no el hijo de él. El hijo es el efecto que quiere negar a su causa y así él parece ser la causa y producir efectos reales. Texto, capítulo 21, sección 2, párrafo 6, frase 4 6 y 7. En el contexto de pensamientos mágicos, en el cual el curso incluye los pensamientos post-separación de nuestros egos, lo imposible ahora parecía perfecto. Un pensamiento mágico por su mera presencia da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto, sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Manual para el Maestro. Punto 17. Párrafo 5. Frases de 3 a 7. Así pues, al ubicar la idea de separación dentro del contexto de pensamientos mágicos, un curso de milagros enseña que la separación es ilusoria, sin mencionar que es inconcebible. Una parte de Dios, la afiliación y su voluntad no pueden tener una voluntad separada que se oponga a lo que es ella misma, como afirma el curso el ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad, y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad, en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que él puede privar a Dios de su poder y quedarse con él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para él. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Texto, capítulo XXI, sección 2, párrafo 6, frases de cuatro a siete. Además, Dios ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Texto, capítulo 4, sección 2, párrafo 8, frases 6 y 7. No obstante, esto no impide nuestra creencia en lo que es inconcebible. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Texto, capítulo 3, sección 6, párrafo 10, frase 2. Puesto que el Hijo de Dios es una unidad, el único pensamiento de separación que se describe en el mito se difundió como un rayo láser a través de toda la filiación. Fue como si una parte de la filiación colectiva se hubiese desprendido como una capa de celofán y se hubiese lanzado con catapulta hacia un vacío en la nada. Un curso de milagros se refiere a esto como el atajo hacia el miedo, el cual consiste en un proceso de cuatro pasos: primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó; segundo. ¿Crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de esto existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Texto, capítulo 2, sección 1, de párrafo 1, frase 9 a párrafo 2, frase 2. Si la separación es sólo un mal sueño y no existe, es natural preguntarse por qué la experimentamos como si fuese real. ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo si te consideras irreal puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Texto, capítulo 3, sección 7, párrafo 2, frases. 4 y 5. La existencia, tal como la define un curso de milagros, es una falsa o ilusoria sustitución de la divina abstracción de ser. Puesto que nuestras mentes son muy poderosas, creemos que podemos invertir, subvertir y cambiar la realidad, como se señaló antes en el desvío hacia el miedo, y convertirlas en un algo más que parece estar apartado de la verdad del cielo. En otras palabras, hemos negado nuestra verdadera identidad como Cristo y hemos asumido una falsa identidad como un ego. Todo el asunto se reduce al problema de autoridad, el cual un curso de milagros dice que es la raíz de todo mal. Creemos que somos los autores de nuestra propia existencia al usurpar el poder de Dios y establecer la creación de nuestro propio yo. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Texto, capítulo 3, sección 6, párrafo 8, frases 7 a 10. El ego es el pensamiento de separación al cual se le ha dado forma. Es la creencia de que nos hemos creado a nosotros mismos y de que hemos destruido a nuestro verdadero Creador. Esto se explica sucintamente en el siguiente pasaje. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que vea a la voluntad de Dios como su enemiga y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y sólo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente. Lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Libro de ejercicios, segunda parte, punto 12, de párrafo 1, frase 1 a párrafo 2, frase 4. Además, el asunto no es tanto el pensamiento de separación, el ego, que se difundió como un rayo láser a través de la filiación, sino las reacciones a ese pensamiento. Estas reacciones son el centro de interés básico del curso. En el mito, Hablamos de tres grupos separados y de sus respectivas respuestas a este pensamiento. Sin embargo, al reflexionar en torno a nuestras experiencias individuales, aquí lo mejor es considerar que cada uno de nosotros, los que transitamos por este mundo como hijos aparentemente separados, contenemos en nuestro interior aspectos de los tres grupos. El grupo sombrío, donde surgió el pensamiento original de la separación, el grupo de luz, el cual no tomó en serio al pensamiento de separación y por consiguiente no se oponía al mismo, y el grupo intermedio, atrapado de algún modo entre los dos, y que tomó al pensamiento de separación muy seriamente, y por lo tanto quería defender a Dios del ataque del grupo sombrío, y procurar la derrota de éste. Ahora describiremos algunos aspectos psicológicos de los tres grupos. El firme propósito del grupo sombrío era usurpar la autoría de Dios y al hacerlo derrotar a Dios y entronizarse en el lugar de éste. Sabían que no podían hacerlo en el estado de realidad, pero al abandonar el cielo podían lograr sus deseos, puesto que para el creyente todas sus creencias son ciertas. Texto capítulo 3, sección 7, párrafo 3, frase. 3. El grupo sombrío creía que ellos le habían arrebatado el poder a su creador. Un curso de milagros describe la situación en diferentes lugares. Por ejemplo, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Texto, capítulo 3, sección 7, párrafo 5, frases 1 y 2. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. Texto, capítulo 3, sección 7, párrafo 2, frases 4 y 5. Haciendo una leve digresión, hemos escogido estos pasajes en particular debido a la interpretación cristiana del papel del diablo. De acuerdo con la teología tradicional, el diablo se ve como un agente externo que tienta a los humanos mediante el engaño, y por consiguiente es responsable de las decisiones erróneas que toman las personas. Psicológicamente, esta creencia es bastante comprensible, puesto que provee una salida airosa, la cual nos permite evadir la responsabilidad por nuestros propios pensamientos y nuestras propias decisiones. Sin embargo, esto no tiene sentido real por el hecho de que niega el poder de nuestras mentes para elegir. Puesto que habíamos elegido la separación en el principio, tenemos que ser libres para elegir de modo distinto ahora. En conclusión, podemos ver que el grupo sombrío representa la parte de nuestras mentes separadas que consistentemente eligen negar, atacar y asesinar a Dios al sustituir el amor con el miedo y procurar establecer un opuesto al cielo. Es lo que un curso de milagros llama el ego o la mente errada, y en este poderoso pasaje se le equipara con el anticristo, otro ejemplo de la redefinición que el curso hace de un término cristiano tradicional. Esto es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma, y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo ahí lo inmutable cambia y la paz de dios que él otorgó para siempre a toda cosa viviente da paso al caos y el hijo de dios tan perfecto impecable y amoroso como su padre viene a odiar por un tiempo a padecer y finalmente a morir texto capítulo 29 sección 8 párrafo 6 frases de dos a seis. El grupo de luz en el extremo opuesto del espectro no se identificó con este pensamiento de separación y retuvo en su interior la conciencia de quién es el Cristo y la perfecta memoria de su creador. La parte de nuestras mentes, la mente correcta, que el grupo de luz refleja, es el hogar del Espíritu Santo, a quien se define en un curso de milagros como la voz que habla a favor de Dios. La respuesta a nuestra interrogante puede haber un opuesto a lo que es. También se le describe como el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Texto capítulo 6, sección 1, párrafo 19, frase 1. Creado por Dios para que despierte a su hijo dormido de sus pesadillas. La función del Espíritu Santo es penetrar en el sueño y consolar al Hijo, al llamarlo a que despierte y se regocije. Por lo tanto, se le conoce también como el consolador. Un curso de milagros describe metafóricamente al pensamiento de Dios después de la separación. Mis hijos duermen y hay que despertarlos. Texto, capítulo 6, sección 5, párrafo. 1. frase 8. Y luego comenta: Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado. Texto, capítulo 6, sección 5, párrafo 2, frase 1. Es el Espíritu Santo quien le recuerda al Hijo reírse del pensamiento original de separación. En otras palabras, se nos aconseja que no lo tomemos en serio porque la separación no pudo ocurrir en realidad, sino solo en la demencia. El grupo intermedio es la morada del conflicto y del miedo debido a que le adjudica realidad al grupo de luz y al grupo sombrío por igual y en realidad no puede distinguir entre la verdad y la ilusión. Fue como si, cuando ese pensamiento de separación se difundió como un rayo láser a través de la filiación, aquellos que gravitaban en torno al grupo intermedio se experimentasen como si hubiesen estado contaminados por un virus ponzoñoso. Uno podría imaginárselos haciendo comentarios para sus adentros. Eso es interesante, me pregunto, ¿cómo sería? En ese instante plantaron las semillas para que ese pensamiento se hiciese real en sus mentes, y de ese modo fuese capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Texto, capítulo 27, sección 8, párrafo 6, frase 3. Su culpa original radica aquí, pues debido a que consideraron ese pensamiento de separación aunque solo fuese por un instante, creyeron que la contaminación los había infectado. Esta contaminación es lo que un curso de milagros denomina como pecado, del cual la culpa es la experiencia psicológica y el miedo es el inevitable producto final. El estado de sueño conocido como la separación es en realidad una pesadilla, cuyo componente principal es la Trinidad impía del pecado, la culpa y el miedo. El pecado representa la creencia de que pudimos, en efecto, separarnos de Dios y usurparle su lugar como primera causa y primer creador. El juego infantil del rey de la montaña nos recuerda nuestro pecado, y en este juego los niños continuamente se disputan el ser el único poseedor del área en la cumbre de un montículo de tierra. Es nuestra identificación con el yo egoísta la que nos lleva a creer que nuestro sueño se ha tornado realidad. La culpa sustenta esta creencia y además lleva consigo la recriminación de que le hemos hecho una cosa terrible a nuestro padre y fuente al atacarlo y oponernos a su voluntad. Debido a esta culpa inevitablemente creemos que Dios tiene que procurarse su venganza y castigarnos por el lugar que le robamos. No podemos, por lo tanto, sino temerle a esta ira vengadora del cielo. Así que podemos decir que nuestra pesadilla de pecado, culpa y miedo se ha convertido en un campo de batalla en el cual Dios y su Hijo se han vuelto enemigos. El curso resume esta situación. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro ahora son diferentes y por ende enemigos y su relación es una de oposición y su temor a dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable pues se ha vuelto real por lo que el hijo de dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su creador texto capítulo 23 sección 2 Párrafo 5. Frases de 1 a 5, 7. En referencia a la gráfica en el apéndice, el lado superior derecho representa el sueño en el cual parte de la mente del Hijo aparentemente se ha separado, la línea de puntos, de sí mismo, la mente de Cristo. Esta mente dividida es el ego y la conciencia y representa al falso yo que creemos ser dentro del sueño. Como afirma un curso de milagros, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada de percibirte tal como deseas ser, en vez de cómo realmente eres. Texto, capítulo 3, sección 4, párrafo 2, frases 1 a 3. Incapaz de poder existir en ese estado de intenso terror y miedo, la mente dividida, ahora individualizada, reprime y niega el pensamiento de separación en su totalidad y cualquier responsabilidad por éste. En lugar de enfrentarse al pecado que cree que existe en su interior y de permitirse sentir la irrealidad del terror a la ira de Dios, pervierte el proceso de extensión de la mente y lo convierte en lo que el curso llama proyección. Aquello que se ha percibido y se ha hecho real internamente Ahora se percibe y se hace real en el exterior. Como afirma el curso, la proyección da lugar a la percepción. Es, lo que percibimos, el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. Texto, capítulo 21, Introducción, párrafo 1, frases 1 y 5. Aquí podemos entender completamente por qué cada componente hijo del grupo intermedio, al experimentar tanta culpa y miedo, llega a proyectar la responsabilidad por la separación sobre el grupo sombrío, al ver en este lo que juzgaba el pecado maldito en su interior. Así pues, creía que era diferente y que estaba separado de los otros componentes hijos. Esto explica también por qué el grupo sombrío no podía comprender el mensaje del grupo de luz. Su experiencia de haber perdido el reino y los sentimientos concomitantes de perplejidad y de miedo al vacío caótico en el cual se encontraba ahora lo despojaron de la claridad. Cuando el grupo intermedio se sintió sumergido en el horror de estos sentimientos, tuvo que culpar a alguien por la situación angustiosamente inconsolable en la cual se encontraba. El grupo sombrío llenaba a perfección esta necesidad y sus miembros se convirtieron en los chivos expiatorios sobre cuyas cabezas se lanzó la responsabilidad completa por la separación. Un curso de milagros nos exhorta a... Recuerda que el testigo del mundo del mal sólo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo. Y ahí es donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Texto, capítulo 27, sección 7, párrafo 6, frases de 2 a 4. Párrafo 7. Frases de 6 a 9. Capítulo 4. La fabricación del mundo, un escondite. La ciencia del siglo XX ha tenido un gran progreso en su estudio del origen y la naturaleza del universo físico. De hecho, algunos cosmólogos creen que pueden trazar su progreso evolutivo completo el cual ha tomado billones de años, excepto por las fracciones de segundo iniciales que precedieron a la gran explosión que originó al mundo. Lo siguiente es un intento por describir lo que precedió y sucedió a ese instante. En la discusión de nuestro mito nos quedamos en que el grupo intermedio proyectó su culpa sobre el grupo sombrío y de ese modo hace a los miembros de éste responsables por lo que experimentaba como los resultados monstruosos del pensamiento de separación. Esta necesidad de proyectar la culpa ocasionó que el grupo intermedio se opusiese a los designios del experimento del grupo sombrío de fabricar un mundo el cual sería el sustituto del cielo. Esta necesidad también privó al grupo intermedio de que entendiese el mensaje de no oposición que el Espíritu Santo, la voz del grupo de luz, estaba tratando de enseñarles. Así pues, el grupo intermedio se encontró en la situación paradójica de oponerse a los dos grupos, con lo cual intensificaba la experiencia de separación. Al agravar aún más este increíble dilema, el grupo intermedio borró de su conciencia la culpa de haber traicionado a Dios por segunda vez. Primero, al considerar por una fracción de segundo ese pensamiento de separación enmarcado en la pregunta hipotética, es interesante, me pregunto cómo será eso. Y en segundo lugar, al hacerse cargo de la defensa de Dios y de su reino, e iniciar una gran cruzada para oponerse y detener al grupo sombrío, a cuyos miembros consideraban como los malvados. Los miembros del grupo intermedio negaron su propia responsabilidad por la experiencia de los efectos de ese pensamiento irreal de separación, y por lo tanto no reconocían o no se daban cuenta de que el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo es El amor no se opone, no hagan el error real. Así pues, en efecto, le dieron la espalda a Dios por segunda vez. Ahora, infortunadamente, la guerra estaba declarada, y en la oposición del grupo intermedio contra el pensamiento de oposición del grupo sombrío, el error se había hecho real, y el resultado fue el emerger del universo fenomenal. El siguiente pasaje de un curso de milagros nos recuerda el consejo que el grupo de luz le habría dado a estas declaraciones de guerra, consejo, sin embargo, al cual no se le prestó atención alguna. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que jamás necesitas hacer. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Texto capítulo 8 sección 1 párrafo 3 frases 1 a 5. Como ya hemos visto en el mito, el grupo intermedio no quería tener nada que ver con la paz del grupo de luz, y en su lugar devolvía la proyección de pensamiento del grupo sombrío al emitir lo que ellos creían que era un pensamiento puro de luz, sin darse cuenta de que se habían contaminado con el preciso pensamiento de dualidad y de separación en ellos mismos. Era como si el grupo intermedio tratase de curar con manos infectadas la infección del grupo sombrío. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Texto, capítulo 18, sección 4, párrafo 2, frases 1 y 2. La falta de claridad en su manera de pensar, como ya hemos visto, la indujo su negación a haber participado de algún modo en la separación y a asumir responsabilidad por la misma. La situación se agravaba mucho más debido a la necesidad de negar cualquier culpa en ellos, por consiguiente se hacía necesario que la proyectasen sobre el grupo sombrío. De ahí que el primer asalto de la batalla entre el grupo intermedio y el grupo sombrío produjo la gran explosión y la formación del cosmos. Si el grupo intermedio hubiese podido detenerse en este punto a considerar el significado de lo que contemplaban, no se hubiesen atrapado aún más en el antagonismo, el conflicto y la oposición. Sencillamente se hubiesen echado a un lado, hubiesen sacudido el polvo de sus pies y se hubiesen cambiado al grupo de luz. Sin embargo, como hemos visto, la atracción que sentían por esa oposición era muy intensa e impedía que oyesen la voz de la cordura. La razón le hubiese demostrado al grupo intermedio que, de no haberse opuesto a lo que percibían como las intenciones del grupo sombrío, las cuales eran también sus pensamientos más intensamente negados, el universo material jamás hubiese llegado a existir. La oposición misma al pensamiento de fabricar un sustituto para el cielo fue lo que solidificó ese pensamiento y le impartió una realidad aparente. Sin esa oposición, los pensamientos del grupo sombrío hubiesen permanecido aislados y sin efecto. La fabricación del mundo requirió del grupo sombrío y del grupo intermedio por igual, puesto que ambos estuvieron de acuerdo en que el error de la separación era real. Al llegar a ese punto, como dijimos en el capítulo anterior, para ellos sería capaz de lograr algo así como de tener efectos reales. Texto, capítulo 27, sección 8, párrafo 6, frase 3. Los asaltos segundo, tercero y cuarto de la batalla comenzaron con un ritmo de punto contra punto, lo cual moldeó los reinos mineral, animal y vegetal. Como hemos visto en el mito, la última y mayor proyección produjo una criatura la cual tendría dominio sobre toda la Tierra. Génesis 1.26. Aquí el ritmo cambió cuando el grupo intermedio emitió el pensamiento primero, puesto que tenía la necesidad de arrebatarle al grupo sombrío el control sobre lo que ya se había fabricado. Esa es la razón por la cual el grupo intermedio se ha aferrado tanto al escenario humano y al cuerpo, y se ha identificado con estos y los protege tanto. En efecto, el cuerpo se convierte en una importante forma de atraparnos en el mundo, como veremos más adelante. Así que observamos que los pensamientos de separación, miedo, odio y ataque, se solidificaron en la forma que llamamos materia, y surgió un mundo de miedo, odio y ataque. Claramente, este mundo era lo opuesto al reino de Dios, cuya resplandeciente gloria tenía que ser negada por el grupo intermedio si se iba a mantener la naturaleza ilusoria de sus acciones. Un curso de milagros nos pregunta, tal como el grupo de luz le preguntó al grupo sombrío, Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre él? ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para Él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a Él, dejan de ser conscientes de eso, porque se niegan todo a sí mismos. Tú, que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, Estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. Texto, capítulo 7, sección 11, párrafo 3. En el estado post-separación, como nos enseña un curso de milagros, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Texto, capítulo 2, sección 6, párrafo 9, frase 14 puesto que ese fue el propósito del pensamiento de separación en sí. Por lo tanto, no es extraño que la informidad del cielo se hiciera forma. Además, el contenido de la informidad del cielo es amor, mientras que el contenido de la forma es miedo, odio, ataque y oposición, las cuales son todas características del estado post-separación. Sucintamente expuesto, el curso enseña que, el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Libro de Ejercicios, segunda parte, punto 3, párrafo 2, frase 1. Y quiere decirlo muy literalmente. Este es un hecho que, excepto en el grupo de luz, se ha borrado de nuestra conciencia. Vemos esto especialmente en el grupo intermedio, el cual se ha adjudicado el papel de defensor de la verdad. Bien podríamos preguntarnos por qué un curso de milagros afirma que el mundo se fabricó como un ataque a Dios. Si el amor es nuestra realidad, el querer separarnos de este amor no solo es una negación de quiénes somos, sino un ataque al amor en sí. Puesto que el amor es de Dios y es el estado del reino, la separación también tiene que ser un ataque a él. Nuestra identificación con el mundo que hemos fabricado y la inversión que tenemos en él nos han opacado la objetividad sobre este asunto y han impedido que discernamos el verdadero origen de este universo fenomenal. A lo largo de los siglos hemos esquivado este asunto astutamente al imputarle a Dios la fabricación de este mundo en un intento por enajenarnos, al proyectar sobre él la responsabilidad por el origen y la naturaleza del mismo. Recuerda que la intención original del grupo sombrío era hacer finito al infinito, limitar lo ilimitado y concreto y específico lo abstracto. Muy claramente este es un ataque reforzado posteriormente por la oposición del grupo sombrío. Un curso de milagros provee una poderosa descripción de lo que sucedió en la separación. Tú que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmenuzada y subdividida, y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola, y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad a la ilusión a lo infinito, a lo temporal, y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él, todo lo que ves lo refleja, y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa, si no, podía haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles. Pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones esa fue la primera proyección del error al exterior texto capítulo 18 sección 1 de párrafo 4 frase 1 a párrafo 6 frase 1 hasta aquí hemos hablado únicamente sobre la fabricación del espacio por el error de proyectar el pensamiento de separación hacia afuera. El tiempo es un ingrediente de igual importancia en el plan del ego en contra de Dios, y en efecto, en realidad no es diferente, como se expone en el siguiente pasaje. Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, la separación, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees que es el espacio. Texto, capítulo 26, sección 8, párrafo 1, frases de 3 a 5. Tal como la aparentemente infinita naturaleza del universo físico se fabricó como una réplica de la verdadera infinitud del cielo, Así también el aparentemente interminable lapso de tiempo evolutivo se estableció como réplica de la eternidad. Sin embargo, cuando se compara el mundo espacial temporal que hemos fabricado con el verdadero resplandor de lo infinito y eterno, Dios y Cristo, solo se puede ver en la falsa creación del ego una cruel parodia y una burlona caricatura de la verdad. Además, la creencia en la realidad del tiempo también se convirtió en la perfecta defensa del ego en contra del hecho de que el tiempo ha terminado. Un curso de milagros recalca, como veremos en breve, que en el mismo instante en que el pensamiento de separación ocurrió, en ese mismo instante Dios creó al Espíritu Santo y el error se corrigió y se deshizo. Por lo tanto, el tiempo se terminó en el mismo instante en que pareció comenzar. Como explica el curso, a ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Tú crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiese ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón, como si aún estuviese ante ti. Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir este mundo. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Texto, capítulo 26, sección 5, de párrafo 4, frase 1 a párrafo 5, frase 4. Aquí, como probablemente en ninguna otra parte del sistema del ego Vemos el poder de la demencia del mundo en preservar una dimensión de la experiencia que pasó y que desapareció. El pasado, presente y futuro no son nada sino el aparentemente interminable repetir de aquel antiguo instante, el cual ya concluyó. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral. Cada día, y cada minuto de cada día, y en cada instante de cada minuto, no haces sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe esto es lo que es toda vida un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora texto capítulo 26 sección 5 Párrafo 5. Frases 5 y 6. Párrafo 13. Frases de 1 a 4. Un curso de milagros de por sí no asume una posición definitiva en lo que respecta al interrogante de la reencarnación. Y el punto es que múltiples nacimientos ilusorios son lo mismo que uno solo, y que la salvación solo es posible en la dimensión de tiempo en el cual creemos estar. Pasajes como el anterior, no obstante, parecen implicar que dentro de la ilusión del tiempo repetidamente elegimos experimentar aquel aterrador instante de la separación hasta que finalmente elijamos despertar de esta pesadilla recurrente y abandonemos el ámbito del tiempo y nos decidamos por la eternidad. Sólo entonces podríamos entender verdaderamente estas palabras del curso. Has llegado al final de una jornada ancestral y aún no te has dado cuenta de que ya concluyó. Texto, capítulo 18, sección 8, párrafo 13, frase 1. Lo que descorre el velo que pretende ocultar el rostro de la espantosa devastación es el reconocer que la muerte, tal como se describe en un curso de milagros, es... El sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Manual para el Maestro. Punto 27. Párrafo 1. Frase 1. Pues, ¿qué es el paso del tiempo sino el contexto para la inevitable pérdida de lo que en nuestra arrogancia hemos llamado vida? ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad? y finalmente morir la creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir se considera que así es como opera la naturaleza la ley natural de la vida manual para el maestro punto 27 párrafo 1 frases 2 4 y 5 lo que parece ser lo opuesto a la vida la muerte es meramente dormir. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato. Y sueña con el tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento. Y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Libro de ejercicios. Primera parte. Lección 167. Párrafo 9. Como hemos expuesto en el mito, esta destructibilidad de todas las cosas creadas eleva al ego en su locura por encima de Dios, que no tiene el poder para llevarse la vida que Él creó. Cuán perfectamente, pues, el mundo cumple con el propósito del ego al ser exactamente lo opuesto al cielo. Así pues, siempre que hacemos real cualquier aspecto de este mundo en nuestras mentes, no importa que sea un objeto de placer o de dolor, solo reforzamos la creencia de mente de que se ha logrado lo imposible. Y que ha tenido efectos reales. Nuevamente hemos querido hacer el error real, y así el pecado contra nuestra amorosa fuente se asoma continuamente ante nuestros ojos. La culpa por lo que creemos haber hecho nos grita despiadadamente: Eres indigno de ser amado por Dios y de retornar a su reino. Este profundo sentido de indignidad parece impedir para siempre nuestra aceptación de la amorosa respuesta del Espíritu Santo a esta creencia de mente. En el mito, esta dinámica del poder de la culpa es representada por la incapacidad del narrador para retornar al grupo de luz debido al fuerte apego de la mente a su propia indignidad. Esto es lo que un curso de milagros llama la atracción de la culpa que es la forma en que el ego mantiene aprisionada a la mente y asegura nuestra creencia continua en la propia existencia del ego. Capítulo 5. Nivel 1. Dios o el ego. El drama cósmico que parece enfrentar a Dios con el ego en una lucha eterna por la supremacía refleja lo que llamamos el nivel 1. En este nivel se incluyen todas las aseveraciones metafísicas que hemos estado considerando, las cuales se relacionan con la verdad de Dios y su cielo, y con el origen y la naturaleza del mundo ilusorio. Dios y el ego, el cielo y el mundo, la verdad y la ilusión, son estados que se excluyen mutuamente y entre los cuales no hay un punto de encuentro. Las enseñanzas prácticas del perdón, por otra parte, caen dentro del nivel 2. Si bien un curso de milagros de por sí no se refiere explícitamente a estos dos niveles, no obstante presenta su mensaje dentro de esta estructura. Por lo tanto, para los propósitos de este libro seguiremos este modelo. La gráfica que aparece en el apéndice presenta los niveles 1 y 2 y la relación de uno con el otro. Un curso de milagros enseña que en el instante en que el pensamiento de separación ocurrió, Dios dio su respuesta, la cual es el Espíritu Santo. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Manual para el Maestro. Punto 2. Párrafo 2. Frase 6. En el lenguaje del mito, cuando una capa de celofán, la cual simboliza a una parte de la filiación, se desprendió y pareció apartarse del cielo, se llevó consigo la memoria del amor de Dios. Esta memoria es el Espíritu Santo, quien, como la voz que habla a favor de Dios, permanece presente siempre en la mente del Hijo dormido. Continuamente provee la respuesta al pensamiento de separación del ego también presente en la mente del Hijo que duerme. Como hemos visto, la voz del grupo de luz es el Espíritu Santo. El ego a duras penas experimenta la presencia del Espíritu Santo como un consuelo. Más bien lo percibe como una intrusa amenaza que trae el mensaje enteramente distinto de la expiación a la mente dormida del Hijo. Este es el mensaje de que la separación en verdad jamás ocurrió por lo cual no es nada más que un sueño ilusorio. Como afirma un curso de milagros en un resumen de sí mismo, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Texto, capítulo 7, sección 8, párrafo 2, frases 2 a 4. La única alternativa que nos queda dentro de la creencia en el estado de post-separación fluctúa entre ser anfitrión de Dios al escuchar su voz, el Espíritu Santo, o ser rehén del ego. Sin embargo, si la mente dormida del Hijo escucha la queda, suave voz del Espíritu Santo, despertará del sueño de separación y el ego no existirá más. Los pensamientos de Dios a través del Espíritu Santo son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe. Texto, capítulo 4, sección 5, párrafo 2, frase 2. El ego, pues, tiene que hacer algo para evitar lo que él considera que es su extinción. Incapaz de derrotar a la amorosa voz de Dios en un combate frontal, el ego, no obstante, puede anular esta presencia amorosa al convertirla en algo distinto. Aprovechándose de la culpa del hijo, el ego convence al hijo dormido de que el Espíritu Santo es el mensajero del airado Dios vengativo, decidido a destruir al hijo. Por lo tanto, la expiación se convierte en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Sólo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Texto, capítulo 23, sección 2. Párrafo 8. Frases de 2 a 5. Intensamente enajenado por las mentiras del ego, el hijo dormido escucha a éste, el cual se ha convertido ahora en su mentor y salvador, y trata de huir del Espíritu Santo. El ego exhorta al hijo a que escape del Espíritu Santo y abandone la mente que se ha convertido en un campo de batalla en el cual el hijo será destruido. De ese modo el ego nos ha dicho literalmente que salgamos de nuestras mentes. Tal como un curso de milagros nos lo recuerda con frecuencia, el sistema de pensamiento del ego en su totalidad está de mente. Este abandonar la mente es lo que se conoce psicológicamente como proyección, mediante la cual lo que estaba dentro de la mente ahora se ve fuera de la misma. Recuerda. Lo que estaba dentro de la mente dividida era el pensamiento de separación, proyectado ahora hacia afuera, y por lo tanto lo que se percibe fuera de la mente es este pensamiento al cual se le ha dado forma. Por ejemplo, un mundo separado de milagros de curso materia que manifiesta la separación del ego. Esta es la presentación que hace el curso sobre la fabricación o falsa creación del mundo el cual, como hemos visto, es análogo a la hipótesis de los científicos conocida como la gran explosión y que se refiere al origen del universo. Un curso de milagros, pues, interpreta al universo físico en su totalidad como una defensa que el ego emprende en un acto de desafiante creación falsa para protegerse de la temible imagen de Dios fabricada por el propio ego. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Texto, capítulo 2, sección 7, párrafo 3, frases 13 a 15. La explicación del curso es claramente la antítesis de la visión judeocristiana de que el mundo es la creación de Dios. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que él crea tiene que ser tan eterno como él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Clarificación de términos. Punto 4. Párrafo 1. A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los hombres. Todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí donde el tiempo ha fijado un final para todo. Texto: Capítulo 29, sección 6, Párrafo II, Frases de siete a diez. Para recalcar el punto aún más, un curso de milagros distingue entre el espíritu que Dios creó y el mundo que el ego fabricó. Desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Texto, capítulo 3, sección 5, párrafo 2. Frase 1. Texto, capítulo 3, sección 4, párrafo 3, frase 1. El Espíritu Santo y el Ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar. Texto, capítulo 5, sección 5, párrafo 6, frases 8 a 12. Un curso de milagros es inequívoco en este punto sobre la no creación del universo físico por Dios, y aquí no es posible transigencia alguna sin que se haga inefectivo su sistema de pensamiento completo. La posición de no transigir que el curso adopta en lo que respecta a la integridad de su enseñanza se refleja en el siguiente planteamiento. Este curso o bien se creerá enteramente o bien no se creerá en absoluto, pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído solo parcialmente. Y tú te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto. La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso, esperando a elegir entre la felicidad del cielo o el sufrimiento del infierno. Hasta que no elijas el cielo, estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento. Texto capítulo veintidós, sección dos, párrafo 7, frases de tres a ocho. Para replantear la razón fundamental del ego, al reconocer que no podía vencer a la presencia del Espíritu Santo en la mente, el ego procuró ocultarse en un mundo material el cual tuvo que fabricar para poder esconderse. Además, como parte de este plan para escaparse de Dios, el ego comenzó a fragmentarse a sí mismo una y otra vez, al tiempo que se materializaba en forma, casi como si esperase encontrar seguridad en los fragmentos cuantitativos, los cuales diluirían la presencia del Espíritu Santo en la mente. El mito bíblico de Adán y Eva provee una historia interesante paralela a la versión del curso, cuando reinterpretamos la historia con el ego como protagonista en vez de Dios. Citamos el curso. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada cuando adán dio oídos a las mentiras de la serpiente lo único que oyó fueron falsedades lo que se ve en sueños parece ser muy real lo que es más en la biblia se menciona que sobre adán se abatió un sueño profundo mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Texto, capítulo 2, sección 1, párrafo 3, frases 1 y 2, 5 y 6, párrafo 4, frases 1 y 2, 5. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Texto, capítulo 3, sección 1, párrafo 3, frases 4, 5 y 9. No fue Dios quien trató de castigar a Adán al echarlo del cielo, sino la premeditación del ego que convenció al hijo dormido para que creyese que podía estar a salvo en un mundo que el ego fabricó en lugar del que Dios creó. Desde su punto de vista, por supuesto, el ego tenía razón de sentirse amenazado, pero el hijo no tiene por qué escuchar su voz, como nos exhorta el curso. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Texto, capítulo 2, sección 1, párrafo 3, frase 3. Pero nos estamos adelantando en nuestra historia. Así que el universo material, en el cual el curso incluye a todos los universos, sirve al propósito del ego de ocultarle al hijo su realidad. Es una cortina de humo la cual sirve además como un camuflaje para esconderse. El ego nos dice que nos estamos escondiendo de Dios. En realidad, el mundo nos permite escondernos de nuestra culpa. En la continuación del pasaje sobre la fabricación del mundo citado en el último capítulo, el curso describe esta dinámica. El mundo surgió para ocultarlo al error original y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó la separación, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido, y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? Una referencia a la imagen invertida en la retina? Eso fue inevitable, pues si se llevase la verdad ante esto, ésta sólo podría permanecer recogida en calma, sin tomar parte en la absurda proyección mediante la cual este mundo fue construido. No llames pecado a esa proyección, sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Texto. Capítulo 18, sección 1, párrafo 6, frases 2 a 8. El coronamiento del plan del ego para evadir al Espíritu Santo es la fabricación del cuerpo. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente con un cuerpo manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Libro de ejercicios, primera parte, lección 72, párrafo 2, frases de 1 a 3. Es el cuerpo, la encarnación del ego, el que convence al ego de que el mundo físico es real. Mas el cuerpo se fabricó como parte del plan del ego para ocultar la realidad y a duras penas se puede considerar como un testigo confiable. Como parte de un pasaje más largo, el cual describe este papel del mundo y del cuerpo de protegernos de nuestra culpa, el curso afirma... Parece como si desde el mundo de los cuerpos al que la demencia dio lugar, se le devolvieran a la mente que lo concibió mensajes descabellados. Y esos mensajes dan testimonio de dicho mundo y lo proclaman real. De lo único que dichos mensajes te hablan es de cosas externas. No hay mensaje que hable de lo que está subyacente, la realidad, pues el cuerpo no podría hablar de ello. Sus ojos no lo pueden percibir, sus sentidos siguen siendo completamente inconscientes de ello, y su lengua no puede transmitirte sus mensajes. Texto Capítulo 18, sección 9, párrafo 3, frases 1 y 2 y de 4 a 6. Considera por un momento. ¿Qué más sino el cuerpo afirma en términos nada de inciertos que la separación es ciertamente real? ¿Qué más sino el cuerpo da testimonio de que la verdad, espíritu, por ser invisible, no existe y que las ilusiones, la materialidad, por ser visibles, sí existen. Cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti. Texto, capítulo 12, sección 8, párrafo 3, frase 1. ¿Qué es lo que nos dice que hay un mundo externo que puede verse, oírse, saborearse, olerse y sentirse? que juzga lo que es bello y lo que es feo, que percibe la separación dentro y fuera de sí mismo. El cuerpo. Nuestros órganos sensoriales transmiten mensajes del mundo externo a nuestros cerebros, el cual los interpreta entonces como imágenes que difieren entre sí del susodicho mundo real. Y sin embargo, como afirma el curso, el cuerpo es lo único en todo el mundo que no sabe qué es la realidad. El cuerpo es incapaz de saber nada, y mientras limites tu conciencia a sus insignificantes sentidos, no podrás ver la grandeza que te rodea. Texto, capítulo 18, sección 8, párrafo 2, frases 1 y 2. Así que todas las causas, situaciones y acontecimientos en la historia humana, cuando se ven desde esta perspectiva, han sido intentos de parte del grupo intermedio por mantener esta falsa identificación con la creación falsa. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Texto, capítulo 3, sección 4, párrafo 6, frase 1. Es a este yo falsamente creado a este transeúnte extraño a quien le pedimos ayuda en torno a quiénes somos. No le preguntes a ese transeúnte ¿Qué soy? Él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas y es a su respuesta a la que deseas amoldarte. A él te diriges para preguntarle el significado del universo. Y a lo único que es ciego en todo el universo vidente de la verdad le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Texto capítulo 20, sección 3, párrafo 7, frases 5 a 7, 9 y 10. Un curso de milagros describe más adelante la locura del sueño de este mundo. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño a veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él pero en algunas fases del sueño él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo Texto, capítulo 27. Sección 8, párrafo 2. ¿Qué es el mundo sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentarla en días, meses y años? ¿Y qué sois vosotros que vivís en el mundo sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro separado e inseguro? Texto. Capítulo 28, sección 3, párrafo 7, frases 4 y 5. En resumen, el nivel uno contrasta la realidad del cielo con la ilusión del infierno que fabricamos. En este nivel, un curso de milagros no hace transacción alguna entre estos dos, pues ambos no pueden ser verdaderos. La realidad de uno niega la existencia del otro. Y el curso enseña que no puedes tener un poquito de infierno en el cielo, ni un poquito de cielo en el infierno. Esta posición metafísica es el fundamento de la enseñanza de perdón del curso. El ego intenta opacar la diferencia entre la verdad del cielo y la ilusión del mundo para lograr su propósito de mantener el problema del ego alejado de la respuesta de Dios. El problema para el cual Dios creó al Espíritu Santo como la respuesta es la creencia en la realidad del sueño que radica en nuestras mentes. Al apartarse de la mente, el ego logra confundir la voz del Espíritu Santo. El mundo y todos sus problemas que exigen nuestra atención nos distrae con respecto a dónde radica el problema real. Nuestra creencia en el mundo y en la separación que lo originó. No sólo el reino del cielo radica en nuestro interior, sino el reino del ego por igual. Un curso de milagros resume este aspecto del plan del ego. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto por el Espíritu Santo. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Toda esta complejidad de los problemas del mundo no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y, por lo tanto, de no permitir que se resuelva. Libro de ejercicios. Primera parte. Lección 79. Párrafo 1. Frase 1. Y de 3 a 5, párrafo 6, frase 1. Antes de que podamos discutir la respuesta de perdón del Espíritu Santo, sin embargo, primero tenemos que mirar las maneras en que funciona la mente dividida y separada, tal y como esas maneras se manifiestan en este mundo de sueños. La trinidad impía de pecado, culpa y miedo que describimos antes como parte inherente al ego original, el Hijo de Dios que se quedó dormido, Permanece dentro de cada parte o fragmento de la filiación. Así que cada parte aparentemente separada, los falsos yo individuales o personalidades con las cuales nos identificamos, lleva consigo, consciente o inconscientemente, la creencia original en el pecado, la culpa y el miedo. Capítulo 6 Nivel 2 la Trinidad impía, pecado, culpa, miedo. Al pasar por nuestras vidas y hacerle frente a los retos y trastornos en los niveles tanto de desarrollo como en el cotidiano, no es muy práctico o útil que se nos diga que el mundo y el cuerpo con los cuales estamos tan identificados y en los cuales estamos tan confiados son meras ilusiones, producto de un sistema de pensamiento ilusorio. Mas un curso de milagros nos dice repetidamente cuán práctico es, y en efecto afirma: El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente indigna. Texto, capítulo 2, sección 4, párrafo 3 frases 8, 10 y 11. Con esto en mente, hablamos del segundo nivel, nivel 2, el cual se bosqueja en la gráfica que aparece en el apéndice. En este nivel, el mundo se ve como un salón de clases en el cual aprendemos lecciones y no se despacha como una mera ilusión que ignoramos. Más bien se nos estimula a estar en el mundo más no ser del mundo. Juan 15, 19. Al hablar prácticamente, ¿qué significa esto? Al referirnos a la gráfica, vemos que el nivel 2 consiste en la distinción entre la mente errada y la mente correcta. Ambas reflejan una manera de ver el mundo físico basada en un sistema de pensamiento subyacente. Solo tenemos dos opciones. La mente errada, que es el ámbito del ego, y la mente correcta, que es el hogar del Espíritu Santo. La meta de la mente errada del ego es perpetuar el síndrome original de pecado, culpa, miedo, mediante el cual asegura la continuidad del ego. Por otra parte, la meta de la mente correcta, la morada del Espíritu Santo, es deshacer el pensamiento de la mente errada por medio del perdón y despertarnos a la conciencia de que jamás hemos abandonado la casa de nuestro Padre. Un curso de milagros nos recuerda Tú eres un extraño aquí, en este mundo, pero le perteneces a aquel que te ama como él se ama a sí mismo. Clarificación de términos. Epílogo. Párrafo 2. Frases 1 y 2. Puesto que hay que hacer una elección entre estas dos alternativas, hablamos además de una tercera parte de esta mente separada, el aspecto que elige. En la gráfica le hemos llamado el tomador de decisiones. El lector puede recordar que en el capítulo 3 discutimos al Hijo de Dios que está dormido y hablamos de dos voces a su disposición de las cuales él podía elegir. La voz del Espíritu Santo que habla a favor de Dios o la voz del ego que habla a favor de la culpa y del miedo. Discutiremos el sistema de pensamiento del ego en este capítulo y en el próximo. Lo cual nos ayudará a adquirir conciencia de la dinámica de este, de manera que podamos.